¿Funciona? Así. Buenos días. Gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros en esta mesa especial. El tema de esta mesa es el lawfare en un contexto particular, que es el caso de Ecuador y del expresidente Rafael Correa y de sus aliados. En esta mesa hablaremos de la persecución política, de la instrumentalización de la justicia ecuatoriana, de los juicios injustos de que Rafael Correa y las personas que lo apoyan políticamente fueron víctimas. Hablaremos también de la violación de los derechos humanos y de la manipulación de la opinión pública en Ecuador, pero también de la intimidación de los abogados que trabajan en estos casos. Primero daré la palabra al señor Rafael Correa, que fue presidente de la República de Ecuador de 2007 a 2017, presidente del Partido Alianza País de 2006 a 2017. Jorge Glass era su vicepresidente y Lenín Moreno su sucesor. Va a contar brevemente su trayectoria política, explicar la toma de poder de Lenín Moreno, explicar la implementación de la estrategia del lawfare por el gobierno de Lenín Moreno contra los exmiembros del gobierno de Rafael Correa y la persecución política sistemática. Mostrará que estas persecuciones de que son víctima tiene consecuencia políticas y social para Ecuador y para el pueblo, pero también tiene consecuencias familiares y personales. Luego de la ponencia del señor Correa tendremos un espacio de preguntas por 20 minutos, pero sobre el contexto. Y a continuación escucharemos al señor Fausto Jarín Terán, que es abogado defensor de los derechos humanos, especialista en derecho penal, con estudios en la Universidad ESECA, la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Buenos Aires. Es abogado defensor de varios miembros del gobierno por la Revolución Ciudadana, como el expresidente y el exvicepresidente Jorge Glass. Y actualmente es asambleísta del Ecuador desde la elección del 7 de febrero de 2021. Nos dará el punto de vista del abogado, explicará los principales aspectos jurídicos de las diferentes causas judiciales contra los aliados de Rafael Correa. Nos hablará también de la falta de independencia y de imparcialidad de los jueces y la violación del derecho a un juicio justo. Y finalmente daré la palabra al profesor Ludovic Nebel, que concluirá hablando de la perspectiva internacional. El profesor Nebel es un experto internacional, profesor y abogado especializado en derecho internacional de los derechos humanos y estrategia de litigio transnacional. Es profesor en la Facultad de Derecho de Aix-en-Provence, en Francia, director del Instituto de Estudios Humanitarios Internacional, actúa como experto en derechos humanos en las Naciones Unidas. Mostrará cuáles son las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos de las que son responsables Ecuador en estos juicios políticos. También me gustaría señalar que cada orador habla en su propio nombre y sus palabras no pueden hacerse responsables ni atribuirse a sus instituciones afiliadas. Gracias. Es la palabra. Gracias, Yosheva. Bueno, un inmenso abrazo a todas y a todos los presentes, los que nos siguen a través de redes sociales. En primer lugar, mil disculpas, ¿no? Hemos empezado este evento casi con 40 minutos de retraso, los que me conocen que saben que soy un obsesionado de la puntualidad, pero había un problema técnico para pasar algunos videos que queremos mostrarle a ustedes. En segundo lugar, agradecer a los organizadores del evento,
y decirle lo emocionado que me siento por estar en este lugar tan emblemático, sobre emblemático con respecto a las tragedias que ha vivido nuestra América, pero también al heroísmo de nuestra gente, a la esperanza, a que siempre hay un mañana, a que hay gente buena, que los buenos y el bien, la bondad, vencerá a esa maldad. Para mí es un poco incómoda esta presentación, porque yo estoy directamente implicado en ella, y también los que me conocen saben que detesto victimizarme. Pero mi presencia aquí es porque creo que es necesario que se conozcan estas cosas por el bien de la región, por erradicar definitivamente estas barbaridades que están ocurriendo, antidemocráticas, criminales, contra los derechos humanos, etc. No sé si está lista la presentación, les he preparado una pequeña presentación en PowerPoint. Normalmente me gusta hablar respaldado en PowerPoint porque, bueno, por dos motivos, ¿no? Primero, tres motivos, bueno, dos. Primero, para, como uno ya está mayorcito, para que no se me olviden las cosas. Y segundo, porque no hablo muy bien el argentino, entonces si no me entienden pueden ver ahí las cosas, ¿no? Bueno, pero no está la presentación. Ah, ¿cómo la, no la vamos a ver acá, en esta pantalla yo? ¿No la veo? Bueno, gracias a Dios trae mi computadora. El problema es que la batería es muy, muy poca carga y está viejita. Entonces no sé si se pueda conectar allá para que no se me vaya la señal acá. Okay, cuidado, tumbas ahí. Cuidado las copas. Ahí está el transformador también, ¿no? Hombre, precavido vale por 10, siempre traigo. Pero bueno, empecemos. Loafer en Ecuador, nuevamente agradeciéndole a todas y a todos por estar aquí, los que nos siguen a través de streaming. Loafer es la guerra jurídica. Además me han dicho que hay muchos especialistas aquí. Yo no soy especialista en Loafer, soy víctima. Pero yo voy a dar el contexto de Loafer y sus implicaciones políticas. Los tecnicismos legales lo van a dar los señores abogados. Estoy rodeado de abogados, ¿eh? Una mezcla peligrosísima, abogados y economistas. Bueno, a pesar de eso, somos buenas personas, no se preocupen. ¿Qué es el lawfare? Es la guerra jurídica. Lawfare es un término en inglés, ¿no? El abuso del derecho y el uso de la difamación y las mentiras en nombre de la lucha anticorrupción. La corrupción es tan grave que los corruptos nos han robado hasta el discurso. Ellos proclaman la lucha anticorrupción como el ladrón que es perseguido, y para despistar a sus perseguidores dice a ladrón, para hacer creer que el ladrón no es él. Eso es un hecho. Esto es característica de los regímenes fascistas, dicho sea de paso, también actuaban supuestamente luchando contra la corrupción, en verdad era una maldad enorme, querían exterminar adversarios políticos, y esto también es muy parecido a la lucha contra el comunismo en los 70, ¿no? Entonces en la santa lucha contra el comunismo desaparecían personas, torturaban, y como les digo, estamos en un lugar emblemático de aquello. Ahora, en nombre de la lucha anticorrupción, destruyen honras, atentan contra los derechos humanos, montan procesos judiciales increíbles, imposibles en verdaderos estados de derecho. ¿Y para qué? Para destruir moral, política, económicamente. También nos buscan quebrar. Yo llevo 3 años, 4 años, es que estoy fuera del gobierno, trabajando solo para pagar abogados. Es más, les cuento a ustedes, creo que nunca lo he dicho en público, pero ya no puedo más. Hemos tenido que formar una fundación que la dirige María José, que está aquí presente, para ver si se recogen fondos y ayudamos en la defensa colectiva, porque incluso hay gente presa que ni siquiera puede trabajar para pagar su defensa. Chicos que ganaban $1,500 y le han metido 10 juicios penales, 20 auditorías de Contraloría, nos buscan quebrar económicamente y obviamente judicialmente, ¿no? Sobre todo a los líderes más visibles, robarles la libertad para neutralizarlos, alcanzar lo que por la vía judicial lo que no ha alcanzado en las urnas. Y todo esto es contra los adversarios políticos, que obviamente esos adversarios políticos somos los gobiernos, los dirigentes progresistas, porque esto no pasa con los dirigentes de derecha, pasa con los dirigentes progresistas. La estrategia regional, ¿no? Estas no son casualidades, es como en los 70 con las dictaduras en el Cono Sur, no era casualidad, era el Plan Cóndor. Esto está articulado y esto es fruto de años de estrategia, lo piensan muy bien, son muy pacientes, pero años de estrategia de infiltrar nuestros sistemas judiciales y obviamente de tener a los medios de comunicación de los respectivos países como instrumentos de persecución. Es una estrategia regional, no es casualidad que esto le pase a Cristina, que le pase a Lula, que le pase a Dilma, que le pase a Evo, que le pase a Rafael Correa, que le pase a mi vicepresidente Jorge Glass, que le pase a Fernando Lugo. Esto está coordinado.
Y es eficaz. ¿Por qué? Porque, bueno, se han logrado neutralizar, están cambiando la historia, como veremos. No permanentemente, pero sí el costo es inmenso y sí hay algunos daños irreparables. Pero es eficaz con nuestros propios compañeros, porque en los 70, cuando un compañero desaparecía por sus ideas, era asesinado, torturado, una tragedia enorme. Y mi saludo a las familias de todos esos héroes anónimos, muchos de ellos de nuestra América. Mis saludos a esa gente que nos inspira en su lucha, como las madres de la Plaza de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel y tantos otros luchadores por la paz y por la justicia. Pero ahora la nueva estrategia atenta contra tu honra, tu reputación, te salpica de corrupción. Y muchas veces la propia izquierda, el propio progresismo, se hace a un lado, ¿no? Ah, no, yo con eso no me mezclo. Y nos desmoralizan y nos inmovilizan. Eso fue muy fuerte al inicio. Después de 5 años que han contratado hasta empresas para buscar nuestro movimiento migratorio, financiero, y no han encontrado absolutamente nada, ni encontrarán, alguna gente vuelve. Pero nunca debió pasar. Entonces es muy eficaz en ese sentido, ¿no? Siembra dudas y la gente no quiere mezclarse con eso, con la corrupción. Nos desmoraliza y nos inmoviliza. Y cuenta con 2 ejes fundamentales. No sé quién me está acompañando en la presentación y si están pasando las cosas. Sí. Ya. El 1 eje, sin esto no es posible, el eje mediático. Y esto es un problema mayor en América Latina. No quiero desviar esta intervención, y yo siempre dijo que iba a ser corta, ojalá pueda ser corta, porque tengo tanto que decirle, pero esto no es un problema más en América Latina, es el problema. Con la prensa que tiene América Latina, que debe ser de las peores del mundo, una prensa que debería ser guardiana de la verdad y es la primera en robarnos la verdad, no tendremos democracia, no tendremos elecciones libres, solamente la verdad os hará libre. No tendremos desarrollo. Sin verdad, sin información verídica, ¿cómo tomaremos las adecuadas decisiones colectivas para superar el subdesarrollo? Entonces, este es un problema tremendamente serio. Tenemos democracias no populares, mediatizadas. Son los que nos dan la información para votar, para sentenciar o liberar a gente que ni siquiera conocemos, en función de la información, entre comillas, que en verdad es mala información o abierta manipulación de ese poder sin contrapoder, que son los medios de comunicación. Entonces, el 1 es el eje mediático. Destruyen la honra, crean narrativas, algunas veces increíbles, ¿no? Pero el fanatismo es tal que en América Latina ciertos sectores creen cualquier cosa, y no solo eso, hay un fenómeno que siempre ha existido, es la inclinación natural del ser humano, pero hoy ha perdido todo límite y escrúpulo. No se busca confirmar si algo es verdad. Se busca reafirmar odios y se cree cualquier cosa que dice cierta prensa. Y por si acaso, nosotros tenemos más amigos que enemigos, mucho más gente que nos quiere que de la que nos odia. Lastimosamente, los pocos que nos odian son mucho más poderosos, porque son los poderes que 200 años no han tenido en su desarrollo contra los que luchamos. Poder mediático, poder económico y tanto otro poder. Entonces, el 1 eje es el eje mediático, ¿no? Destrucción de la reputación, crear narrativas que aparenten ser verdad, no importa que no lo sean, pero que aparenten ser verdad, la llamada posverdad. Y el otro eje es el eje judicial. Fiscales, jueces, abiertamente corruptos, cobardes o cooptados, llenos de odio por fundamentalismo ideológico, con lo cual no deberían ser jueces. Los jueces en la antigüedad eran los sabios, ¿no? Esa gente no podría ser juez. Una mala persona no debería ser juez. Ese cargo tan sagrado en un Estado, en cualquier Estado, más un Estado democrático. Entonces, estos jueces lo único que hacen es copiar ya los titulares de la prensa que sentenciaron en los titulares. Ya no se sentencia en los tribunales, sino en los titulares. Entonces, en esta estrategia de Loeffler, se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento. Se perdieron 70.000 millones de dólares, dijeron en Ecuador, en función de un informe del BID. Nadie se preocupó de averiguar si existía ese informe, nunca existió. 70.000 millones en la economía con la ecuatoriana es una brutalidad. La economía ecuatoriana ahora es de 100.000 millones de dólares. Durante mis 10 años de gobierno pasó de 44.000 millones a 100.000, es decir, en promedio 70.000. Nos robamos todo un producto interno bruto. Eso es imposible. 2 veces la masa monetaria. Pero, y por supuesto, mientras más buscan, la plata que encuentran es la de ellos, no la de nosotros. Miren Pandora Papers, por ejemplo. Ya, si no fuera tan trágico, fuera hasta cómico. Entonces crean una acusación de mucho impacto y poco sustento. Luego, y hacen indignar a la gente, ¿no? Se han robado 70.000 millones de dólares en función de un informe del BID, que nadie lo muestra. Pero lo repiten una y otra vez. Técnica de Goebbels. Goebbels, perdón.
Luego viene un bombardeo mediático que aniquile el apoyo que pudiera tener la víctima escogida. No, 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 este es un ladrón, este, y el que lo apoya es cómplice. Y si es funcionario público lo votamos, y si retuitea un tuit de Correa lo votamos. Y le ponemos auditoría de Contraloría y le sacamos un informe con indicios de responsabilidad penal, y antes de que se entere le allanamos la casa, le ponemos prisión preventiva. Es durísimo. Y finalmente, el ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces presionados política y mediáticamente, que ya no buscan condenar por razones, sino razones para condenar, porque la sentencia condenatoria ya fue establecida por los medios y la opinión pública, entre comillas, que en verdad es la opinión de ellos, la opinión publicada. En el caso ecuatoriano, ese lawfare contó con dos instrumentos, esa brutal persecución política que hemos vivido los últimos 5 años sin parangón en historia del Ecuador, al menos en historia reciente. Dos instrumentos principales. Contraloría, se apoderaron de la Contraloría, y explicaré más adelante cómo, y ese tipo solo estaba ahí para perseguirnos. La condición de cualquier funcionario de control de alto nivel en Ecuador es que odia a Correa, porque se apoderaron del Estado por medio de una consulta popular mañosa, a la cual me referiré más adelante. Se puso un contralor tan corrupto que lo han tenido ellos mismos que meter preso. Pero mientras tanto, destrozó vidas, honras, familias, centenas. Hay proyectos como la Universidad de Yache que tiene 94 informes de Contraloría. 94. Imagínense, se pone encargado de Yache, un joven. O sea, tiene que vender casa, carro, todo para defenderse. Al final gana, pero ¿y quién le devuelve la vida? ¿Quién le devuelve el dinero perdido? Y muchos de estos con indicios de responsabilidad penal. Les pongo un ejemplo, el campo Singue. Es un campo petrolero que dicen que se entregó mal entregado. Es una barbaridad, es mentira, ¿no? Les cuento, ya vamos entrando entonces en ejemplos concretos que ilustran mucho. Nosotros establecimos los contratos de prestación de servicios. Es decir, se paga una tarifa a la empresa petrolera y el resto es nuestro. Se le paga 30 y si el precio del barril de petróleo está a $200, el resto es nuestro. Esto es muy importante, porque antes teníamos contrato de participación y eran ellos los que nos pagaban a nosotros una tarifa, al dueño de los recursos, al dueño del recurso. Se disparó el precio del petróleo y nos iban pagando $5 o $6 por barril. Entonces cambiamos la modalidad. Este es un campo marginal, de alto costo, pequeño, de alto costo de extracción. Entonces la empresa propuso $34. El equipo negociador nuestro, liderado por el vicepresidente, propuso $32. Es negociación, llegaron a $33. Bueno, le metieron juicio penal porque perjudicaron al Estado, porque debió ser $32 nuestra propuesta. O sea, debimos mantenerlo en $32. Y ese dólar que le estamos pagando de más a la empresa son $5 millones más para la empresa, peculado. Y como una empresa que perdió, denunció el concurso, después lo ganó, es la empresa que ganó, pero al inicio, como estaba perdiendo, denunció el concurso, y mandó una carta a la presidencia. Ustedes saben cuántas centenas de cartas llegan diariamente a la presidencia. Me involucró con responsabilidad penal a mí, el contralor, por la carta que me enviaron a la presidencia. Parece mentira. Le voy a presentar documentos contundentes, no este caso, porque es difícil de creer, pero es verdad. Y se le contestó que eso llega a secretaría, al archivo de la presidencia, archivo documental, que no lo lee el presidente, y cómo se le había dirigido esa carta al ministro de Hidrocarburos. No, Correa, con responsabilidad penal, porque le enviaron una carta por una adjudicación supuestamente irregular de un campo que, créanme, hasta que apareció el escándalo, ni siquiera lo había escuchado nombrar. Entonces, esa ha sido la Contraloría del Estado, ¿no? Un instrumento de persecución brutal en nombre de la lucha contra la corrupción. Han prostituido esa lucha contra la corrupción. Los corruptos nos han robado Ese discurso de lucha anticorrupción, discurso en su caso totalmente cínico, vacío, porque lo que es en realidad es instrumento de persecución, porque los corruptos siempre han sido ellos. Y el otro instrumento, la Fiscalía del Estado, una mujer incompetente, corrupta, vinculada a la Embajada de Estados Unidos, veremos más adelante algunas cosas de eso, que también es terrible, ¿no? Además es semi-ignorante, realmente es neófita en cuestiones penales. Yo no soy experto en derecho penal, pero hay cosas muy elementales, ¿no?, que se entienden y no se cumplen en su caso. Y bueno, esta mujer ella defiende que el primer recurso es la prisión preventiva, no el último recurso, ¿no? Totalmente contrario al derecho interamericano, a todos los principios de derechos humanos, primer recurso, no es el último recurso. Y a diestra y siniestra, prisiones preventivas, obviamente contra nuestra gente, no contra los del gobierno, a los cuales ni siquiera les inicia investigaciones. Por ejemplo, el caso Ininvestment, es que está implicado Lenín Moreno, quien la puso en el cargo. Y allanamientos. ¿Ustedes saben lo que es que la llenen la casa
a uno delante de sus hijos, delante de sus padres ancianos. Son cosas extremadamente duras, ¿no? Entonces la persecución ha tenido estos dos ejes. Contraloría, que no es solo penal, también administrativo y civil. Glosas, centenas de millones de glosas, centenas de millones. Yo personalmente, ¿cuánto de tener en glosas, Fausto? Ya perdí la cuenta, más de 70 millones de dólares, ¿no? Bueno, el lawfare no solo destruye vidas y personas, también nos roba la democracia y cambia al menos temporalmente la historia. ¿Por qué? Entendamos esto. Ya sería suficiente que un hombre inocente esté en la cárcel. Si un hombre inocente está en la cárcel, debe temblar el mundo. Ya sería suficiente, pero además nos están robando hasta la democracia. Cuando metieron preso a Lula, no solo le robaron la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil. Entendamos eso. Porque si Lula hubiera podido ser candidato y por eso lo metieron preso, Bolsonaro jamás hubiese sido presidente. El presidente de los Estados Federados de Brasil se llamaría Ignacio Lula da Silva. Cuando a mí me sacan en el juicio más veloz de la historia del país y el juicio más ridículo también de la historia del país, un día antes se ejecuta la sentencia por influjo psíquico, aunque no lo crean, instigación a través de influjo psíquico. Un día antes de la inscripción de las candidaturas, 18 de septiembre, yo ya tenía una prisión preventiva por haber roto la medida cautelar, sabiendo que vivía en Bruselas un juez, el juez, el equivalente al Bonadío de Argentina, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Si puede descansar en paz. Pero la jueza Camacho, a la que le caen todos nuestros cargos, en nuestro caso, sabiendo que vivía en Bruselas, que me podía presentar al consulado, en un juicio ridículo de soborno en que me implicaron, ya lo vamos a ver también, dijo que me tenía que presentar cada 15 días en Quito. Entre otras cosas, mi hija había tenido un grave accidente, estaba convaleciendo con nosotros, era imposible, pero además era mi derecho poder presentarme en el consulado, residía en Bélgica. Apelamos la decisión, tenía que presentarme el 2 de julio del 2018, si la memoria no me falla. Nos puso la audiencia para el 3 de julio, para ya actuar frente a hechos consumados. Correa no se presentó, rompió su medida cautelar, le ponemos la máxima que es prisión preventiva. Entonces fue el primer paso para impedirme regresar a mi país. Entonces, esto cambia la historia. Nos están robando la democracia. Yo creo, estoy convencido que temporalmente, pero los años perdidos para el desarrollo son irrecuperables. Las vidas perdidas, el bienestar perdido, parece buen vivir. Pero para nuestra gente y que alcance finalmente el buen vivir. Rapidito, referencias cronológicas de lo que pasó en Ecuador. Ustedes saben que ganamos las elecciones del 2017. Teníamos altísimo apoyo popular. Yo salí con 70% de apoyo popular y sin una infracción de tránsito. Entonces nos traiciona Moreno, no es que nos peleamos como algunos quieren aparentar y poco a poco se fueron exacerbando las diferencias. No, ustedes pueden ver que Moreno asume 24 de mayo del 2017, 30 de mayo del 2017, y ya está recibiendo a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, lobista, con empresas chinas para privatizar las empresas estratégicas del Ecuador, y ahí en esa reunión Moreno propone a Manafort, que si le daban financiamiento, él entregaba a Julian Assange. Eso está en el juicio, Paul Manafort fue preso por lavado de activos, eso está en los testimonios de testigos presenciales de esa reunión en el proceso de Manafort en Estados Unidos. Entonces, teníamos un lobo disfrazado de cordero, ¿no? Este es un sociópata, nadie puede ser tan perverso, tan cínico y ser normal, ¿no? Este tiene una patología, ¿no? Trató de destruirnos y se destruyó él mismo. Está considerado el peor presidente de la historia del Ecuador, pero ¿cuánto daño hizo? Entonces, esto empieza con la traición de Moreno. La piedra en el zapato para ese proceso de entregar el país a la derecha, al neoliberalismo, a potencias extranjeras, dándole la espalda a lo que es un verdadero fraude democrático, traicionando lo que había elegido el pueblo en las urnas, era el vicepresidente Jorge Glass. Entonces, estaba latente el caso Odebrecht. Bueno, con el caso Odebrecht, involucran a Jorge Glass, no se imaginan todas las irregularidades de ese caso. Tendría, ya digo esto, para un seminario de 6 meses, conversar de todo. Pero, por ejemplo, se le pone prisión preventiva, la prisión medida cautelar, la prohibición de salida del país. De un día para el otro, sin haber roto su medida cautelar, el fiscal dice, un fiscal cooptado, corrupto, dice, no hay peligro de que huya. ¿Cómo voy a ir con 30 seguridad, personas de seguridad, un presidente, vicepresidente en función, sin que nadie se dé cuenta? Y le cambian la medida para prisión preventiva para que corra el plazo de 90 días de declarar abandonada la oficina de vicepresidente y robarse la vicepresidencia de la República. De todos modos, por el delito del que se le acusaba, asociación ilícita con Odebrecht, él podía con el código actual
pedir prelibertad, perdón, libertad condicional, suspensión condicionada, ahí me corrí los términos técnicos. Le aplicaron el código derogado. Pero lo más grave es que ahora, con ese código derogado, lo acusaron de muchas más cosas, se puede unificar penas y pedir la prelibertad. No, ahora le aplican el código actual. O sea, exactamente al revés de lo que debe ocurrir. Aplicar lo más favorable para la persona privada de libertad, le aplican lo peor. Y el mundo no dice nada. Por eso qué bueno este seminario. Pero lo más grave, ¿cómo se llama el caso de Brecht? ¿Quién fue el principal corrupto y corruptor de Brecht? Por si acaso, esto también es una campaña para decir que lo público es lo corrupto. ¿Quiénes corrompen? Los privados. El caso se llama Odebrecht, el caso de corrupción más grave de la historia del país, el más sofisticado de la historia mundial, ¿no? Que sería imposible sin los paraísos fiscales. Así que los defienden para los paraísos fiscales y nos hablan de la lucha contra la corrupción es pura hipocresía. Ustedes pueden luchar contra un corrupto nacional que depositó su plata en alguna cuenta y salta que tiene ingresos injustificados en una cuenta en el sistema bancario nacional. Pero ¿cómo detectan una cuenta en Andorra? Y una coima, un soborno entregado en Andorra. Entonces, hablar, defender de los paraísos fiscales y hablar de lucha contra la corrupción es pura hipocresía. Pero en todo caso, el caso se llamó Odebrecht. El corrupto y corruptor confeso fue Odebrecht. Y Ecuador ni siquiera acusó a Odebrecht. Y todo lo hizo en función de un corrupto confeso, concienciado santo, representante de Odebrecht, y sus testimonios sin pruebas reales. Ahora el año no lo han encontrado 20 centavos mala vida. Es extremadamente claro el pacto que hizo el gobierno de Moreno con Odebrecht para decirle, te damos una impunidad, pero involucra a Jorge Glass porque queremos robarle la vicepresidencia de la República. Luego empezó una cacería de brujas, eso lo va a profundizar un poco Fausto con titulares de diarios, declaraciones, para todo correísta, todo funcionario público identificado como correísta, le llamaban los topos, hay que votarlo, retuiteaban un tuit mío, se iban al día siguiente afuera. Luego, lo más grave, esto fue un golpe de Estado blando, hicieron lo que llamamos la consulta mañosa, consulta de febrero del 2018, para apoderarse, entre otras cosas, ¿no? Ahí impidieron que yo me pueda presentar como candidato a la presidencia. Pero las leyes ríen para el futuro, ¿no? Si se prohíbe la reelección indefinida de Ecuador, bueno, empieza desde cero, usted tiene dos elecciones, puede ganar una vez reelegirse, y ahí se aplica la nueva norma. No, lo hicieron desde 10 años antes, el 2008, retroactiva, para impedirme, pues eso era con nombre y apellido, impedirme ser candidato a la presidencia. Pero en todo caso, lo medular, lo más grave era la pregunta 3. Se apoderaban de un consejo de participación cuyos miembros se elegían por mérito, concurso de mérito nacional, que tenía como función la elección de autoridades de control para separar esa elección del órgano más politizado de un país, de una democracia, que es el Parlamento. Entonces, el fiscal, si se lo elegía en el Congreso, como era antes de mi gobierno, ya llevaba recontra condicionado, te apoyamos, pero mis alcaldes los protegen, ¿no? Pero protege a los míos. Para evitar ese conflicto de intereses, hicimos este consejo, en función de méritos, pero que además ni siquiera dirige directamente los concursos. Se hace una comisión ciudadana con veeduría para hacer el concurso de fiscal, contralor, etcétera. Todo eso destruyeron. Con esa consulta mañosa, diciendo que eran correístas todos los miembros del Consejo de Participación, que iban a apoderar al Estado, propusieron un consejo transitorio. Dije con 3 ternas nombradas por el presidente. Pero si eran ternas, todas el presidente, ¿para qué presenta ternas? Pues mande uno solo. O sea, de los 21 nombres, son 7 miembros del Consejo de Participación, 21 nombres todos del presidente, ¿para qué no nombra directamente los 7? Es más sencillo, pura parafernalia, para ocultar el golpe de Estado que estaban dando. Bueno, este Consejo de Participación habrá destituido ilegalmente, brutalmente, nombrado reemplazos, no decía eso en la consulta mañosa, y nombrado con concursos totalmente corruptos, funcionarios definitivos, más o menos unas 150 autoridades de control. Así se apoderaron de cortes, de consejo de judicatura, fiscalía, contraloría, procuraduría, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, todas las autoridades de alto nivel del Estado ecuatoriano, e incluso la Corte Constitucional, que de acuerdo con nuestra Constitución no puede ser destituida, la destituyeron. No era nombrada por el Consejo de Participación en la Corte Constitucional, pero se arrogaron funciones. Llegó a tal extremo el descaro que el presidente de este Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, se declaró, está grabado, lo pueden buscar, dijo que sus decisiones eran mandatos constituyentes, estaban por encima de la Constitución. Y con eso destituyó a la Corte Constitucional, declaró vacancia constitucional 6 meses y luego hicieron un concurso amañado para nombrar la nueva Corte Constitucional, que obviamente el requisito fundamental para ser miembro de esa nueva Corte es odiar a Correa, ¿no?
Bueno, pero el mundo no se enteraba de nada de esto. Así se apoderaron de todo el Estado ecuatoriano. Voy rapidito porque entonces hubo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Después, bueno, muchas cosas ocurrieron simultáneamente. Nos robaron Alianza País, el partido nuestro, fundado por Ricardo Patiño y por quien les habla, el movimiento político más grande de la historia del país, el más exitoso. Nos robaron en forma absolutamente ilegal. Tres veces tratamos de inscribir a nuestro partido político, éramos la principal fuerza política sin partido, lo impidieron. Participamos en todas las elecciones, hasta la última, en partidos prestados. Y miren los resultados que hemos obtenido, ¿no? Finalmente logramos que nos pasaran un partido ya constituido, lo hemos cambiado de nombre, ya tenemos el Partido de la Revolución Ciudadana, lista 5. Pero hasta la última elección presidencial, en abril, estuvimos en partidos prestados porque nos robaron Alianza País. Yo hice la única, tal vez, iniciativa adecuada en función de, qué sé yo, de delegado de mi gobierno para protegerlo, el Instituto de Pensamiento Político Económico de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro fue un gran presidente ecuatoriano, el IPE. Ahí trabajaba yo desde Bélgica como director, tenía un sueldo mensual, hacíamos contratos de consultoría con muchos países, ¿eh? Conferencias, el contrato con Russia Today, ustedes habrán visto, ¿no? Conversando con Correa. Y uno de esos contratos de consultoría fue con Venezuela. Se nos pagó, creo que $200,000. Denunciaron que le habíamos dado dinero para desestabilizar al país y nos bloquearon las cuentas y eliminaron, ¿cómo se dice la figura? Desaparecieron al IPE. Disolvieron, ¿no? A la fundación. Imagínense si yo hacía eso con la fundación de un adversario político. Ni me enteraba si tenían fundación y dónde las tenía. Bueno, y eso también es para cortar nuestras fuentes de ingreso, obviamente, ¿no? Bueno, centenas de investigaciones criminales. Yo solamente tengo, 47 investigaciones criminales. Uno solo vive para pagar abogados. Con todo respeto a mis abogados, ¿no? Que me ayudan con mucho cariño, pero cobran también algunas veces con bastante cariño. Ya, auditoría de Contraloría. Tienen edificio nuevo, Joseba, ¿no? Y centenas de millones en glosas contra miembros de mi gobierno. Como les decía, allanamientos, prisiones preventivas. Y aquí viene, ¿no? Algunos casos que por su ridiculez, por sus abusos, son emblemáticos. Por ejemplo, el caso Balda. Este fue el caso de un supuesto secuestro del año 2012, me parece, de un delincuente prófugo. Fue un delincuente, o sea, que antes de mi gobierno tenía 20 juicios por alimentos, por estafa, por todo, ¿no? Entonces, es un delincuente. Entonces, se lo había enjuiciado por calumniador, no era yo el que lo había enjuiciado. Y había huido del país, de ahí no seguía insultando. Él mismo confesó que vendía equipos de espionaje, hackeaba, etcétera. Está en el proceso de su caso, cómo se reconoce todo eso. Pero bueno, un policía, Raúl Chicaiza, parece que lo trató de detener en Colombia. Y obviamente bingo, secuestro, y el cabecilla, Rafael Correa. Yo a Raúl Chicaiza no lo conozco. Y dijo que le había ordenado por teléfono secuestrar a Balda. El secuestro fue 40 minutos, porque lo liberaron, o sea, no se pudo efectuar el secuestro. Fue juzgado en Colombia, fueron sentenciados, nos declararon inocentes, nos trataron de involucrar, nos declararon inocentes, ¿no? Estaba más que prescrito, pero se inventaron que era con violencia, tortura. O sea, es increíble, increíble. Y por supuesto, tres especiales de la televisión pública, los titulares de la prensa, parecía el peor secuestro de la historia del país. Fue 40 minutos de un delincuente prófugo, en verdad eso se llama detención arbitraria, ¿no? Por parte de un policía activo, ecuatoriano, de inteligencia. Bueno, nos involucró. Por eso está preso ya casi 2 años mi jefe de inteligencia. Dijeron que ellos habían armado la Secretaría de Inteligencia. Miren lo que dice, no sé si se puede pasar el video de Chicaiza. Policía al que no conozco, con el cual nunca en mi vida he hablado. Pero escuchemos lo que dice, a ver, perdón. Este caso fue netamente político y en su contexto debo aplicar y debo normalizar que detrás de todo esto estuvo el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Julio César Trujillo, que si nosotros no involucramos a un superior y a del Ejecutivo, la cooperación eficaz de nosotros no será válida. Guambra, tú tienes que hacer esto, si no te vas 9 años. Es así que por varias ocasiones nos sacaban de los centros de rehabilitación social clandestinamente
con el fin de presionar que se involucre economista Rafael Correa. La oferta de Fiscalía y a través del SPAD de darnos una nueva identidad y salida del país, reinserción laboral y económica, inclusive cargos públicos para nuestros familiares, que se me usó a través de Santiago Cuesta ante el Ministerio del Interior y la presión oficial del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, lo que les ha convenido para hacer daño a Romero, hacerle daño a Correa y seguir haciendo daño más. Esta es la confesión del principal testigo del caso Balda, que a la vez era acusado, el policía que hizo la detención arbitraria, diciendo que lo sacaron de la cárcel, lo cual supimos, lo denunciamos, no nos hicieron caso. Absolutamente ilegal. Sin presencia de mi abogado, lo sacaban de la cárcel, lo llevaban sin juez, sin nada, lo llevaban donde el presidente del Consejo Participatorio, un tipo nefasto, ya se murió, otro que ojalá pueda descansar en paz, Julio César Trujillo, con el fiscal y presidente amenazándolo, si no acusas a Correa te metemos 9 años preso. Santiago Cuesta, el asesor presidencial que nombra, tenemos los videos, pero ya le digo, me puedo demorar 6 meses aquí, donde su abogado español, Enrique Santiago, recibe a Santiago Cuesta, quien le dice, mira, si Pablo Romero acusa a Correa en el caso Balda, va a encontrar trabajo, lo ayudamos, etc. Si no, lo sepultamos con juicios penales. Efectivamente, lo han sepultado con juicios penales porque Pablo Romero, un tipo honrado y digno, dijo, yo no voy a mentir, no voy a prestarme para esto. Pablo Romero es el que nombra ahí, Romero, ¿no? Esto lo dice Chicaiza cuando le fallan en todos los ofrecimientos, siente en peligro su vida y huye precisamente a Argentina. Lo dice de Argentina, de la seguridad de Argentina, de estar en Argentina, y confiesa cómo lo sacaron de la cárcel, amenazaron con 9 años de prisión, a no ser de que nos involucrara en ese caso. Pese a esto, la prensa ecuatoriana no publicó absolutamente nada. ¿Se imaginan un testimonio así, siendo yo presidente contra, y que esté en la cárcel un adversario político, si hubiera sido presidenta Cristina? Hubiera dado la vuelta al mundo. Con nosotros ni siquiera publican la noticia. Y sigue preso. Los jueces enseguida, si son, tienen hambre, justicia, el propio fiscal. Bueno, este caso ya se derrumbó, por favor, revísenlo inmediatamente. No, que siga preso, pudriéndose en la cárcel, con tal de hacerle daño a Correa. Y yo sigo con la orden de prisión preventiva por este caso. Y el caso Sobornos, ¿no?, que es el más emblemático y será en el que profundice más adelante. El caso emblemático Sobornos. ¿Cómo empezó? Supuestamente se descubrieron unos archivos y le llamaron Odebrecht puso presidente, porque dijeron que Odebrecht nos había dado plata para mi campaña presidencial del 2013. Se le olvidó que el supuesto aporte de Odebrecht había sido a final del 2013 y había ganado la presidencia a inicio del 2013. Entonces le cambian el nombre y le ponen caso Sobornos. Esto es muy interesante, porque contrataban hasta con un community manager. Esto es un caso de marketing judicial, ¿no? Sacaban videos durante la audiencia sobre cómo iba la audiencia, incluso en la investigación previa, que es confidencial, pero con voz en off, toda dramática, con música tétrica de fondo, de la dinastía. O sea, para decir que había sido un caso increíble e irrefutable, ¿no? Hay que estudiar eso. Primera vez en mi vida que veo un caso de marketing judicial, cómo promocionar un caso judicial. Entonces empezó con el caso de Brecht, puso presidente, se le derrumbó eso, después se llamó Arroz Verde porque así se llamaban los archivos hackeados, pero para inducir a la gente a creer que ahí hubo un delito, empezaron a llamar casos Sobornos. Aquí están involucrados, no me corrigieron el error, ¿eh? Me dijeron que lo habían corregido. Ah, este es el mío, ya, sí corrigieron el error, es aquí que yo no he corregido. 10 funcionarios públicos, ¿ya?, y 10 empresarios involucrados en una supuesta trama de corrupción, en una organización criminal para pedir sobornos. No existen sobornos. Ya les voy a explicar qué es lo que ha pasado. No existe. O sea, yo pudiera decir, yo no tengo, sí, tal vez hubo, pero yo no tengo nada que ver. No, no es verdad. Yo no es que busco aquí salvarme, defenderme. Defender también a mis compañeros y defender la verdad. No existen sobornos. No existe que se haya dado un dinero a cambio de contrato, una factura. Eso es soborno. ¿Y cómo han manipulado todo? Les voy a explicar más adelante, pero por ejemplo, si una empresa hacía un subcentro de salud, es normal, todos los gobiernos lo han hecho en todas partes del mundo, contrata la tarima porque va el ministro a inaugurar. Bueno, esa tarima dijeron que era apoyo a campaña electoral, porque es una tarima, soborno. Por último, si eso fuera cierto, cuando era la inauguración del subcentro de salud que había hecho la empresa, si eso fuera cierto, es aporte ilegal de campaña, que es infracción electoral, no es penal en el país. No, pero tenían que distorsionarlo todo, ¿no? En todo caso, la organización criminal, ¿quiénes son? Mi ministro de Estado, mi secretario jurídico. Y
Era una organización criminal con empresarios. De los 10 empresarios, si yo conocía a dos, era mucho. Ni siquiera los conocía. Pero la cabeza de esa organización criminal era el presidente Rafael Correa. No respetaron inmunidad presidencial. Me parece que aquí en Argentina no hay, en Ecuador, para... Y Ludovico le va a explicar, él cree que esto es muy importante. En Ecuador, para enjuiciar penalmente al presidente y vicepresidente, se necesitan 2/3 de la Asamblea para levantar la inmunidad. Pero dice presidente y vicepresidente, no dice expresidente y vicepresidente, pero se entiende que es por los actos en la presidencia y vicepresidencia, porque si no, al día siguiente de dejar el cargo, le caen 10.000 juicios. A tal punto se entiende eso que la jueza Camacho pide, en el caso Valda, que me levanten la inmunidad, y es una orden judicial, o sea, una petición judicial. La Asamblea debía levantar mi inmunidad o no levantármela. Rechaza la Asamblea ese pedido y dice que no necesita levantar mi inmunidad porque ya no era presidente. La jueza Camacho, en lugar de insistir, se allana y sigue con el juicio a Valda. Para cada caso, levantar la inmunidad no es que sirve para todos los casos que se les ocurre, es para cada caso en particular. Entonces, para el caso soborno debe hacer una petición similar, si lo había hecho con el caso Valda. Ya no hizo nada, ya no más... No, sigue con los juicios penales. No respetaron inmunidad presidencial. Acusado, la teoría de la fiscalía es que me acusó de dominio de la organización. Aquí hay expertos legales penales, ya le digo, ya algo aprendido. Esta es una teoría de Roxin. Roxin todavía vive, está en Alemania, el Klaus Roxin, el creador de esta teoría. Localizamos al estudio, lo contactamos, le pedimos que nos haga un alegato. $13.000 nos costó ese alegato. Pero tú era por mail, tú recibías los mails y todos nuestros mails están hackeados. Entonces parece que se enteraron de esto, que le destrozábamos por el propio fundador, creador de la teoría, su acusación de dominio de organización. Entonces los jueces en audiencia rechazan la teoría de la fiscal, la acusación fiscal dominio de organización, pero me condenan de todas formas cambiando a instigador por influjo psíquico, aunque no lo crean, les voy a leer la sentencia, instigador por influjo psíquico. Dejándonos totalmente en indefensión, porque nosotros nos defendíamos de la acusación de autor por dominio de la organización y resulta que nos condenan por instigador a través de influjo psíquico, de lo cual nunca nos pudimos defender. Caso más rápido de la historia ecuatoriana y en plena pandemia, esto fue horroroso, descarado. 2000, hubo una resolución del Consejo de Judicatura, la máxima autoridad en el sistema judicial, suspendiendo todos los juicios civiles, administrativos, penales por la pandemia. 2000 juicios estuvieron parados, penal, solo siguió el caso soborno, descarado. A Fausto le dio COVID, no importó, tenía que seguir la audiencia. La última etapa del juicio, casación, cerca los 20 creo que presentamos recursos de casación, casación dura por lo menos un año en juicio de acción pública, lo despacharon en 17 días laborables. Y aclaraciones y ampliaciones creo en 48 horas, y tuvieron todo listo, la sentencia ejecutada, el 17 de septiembre, ¿por qué? Porque el 18 de septiembre eran las inscripciones para candidaturas. Entonces, yo me podía inscribir como candidato, tenía inmunidad. Dejaba de tener efecto la orden de prisión por no haberme presentado cada 15 días en Quito del caso Valda, porque no es sentencia ejecutoriada, pero sentencia ejecutoriada me quitaba los derechos políticos, entonces impidieron que me inscribiera como candidato a la vicepresidencia. Idea que se nos ocurrió antes de Cristina, si quieren revisen mis declaraciones. Y como asambleísta, o al menos volver al país. Solo volviendo al país, todos los estudios nos dicen que hubiéramos ganado las elecciones. Porque uno de los problemas es que nos habían robado partido político, no sabían en qué lista estábamos, nuestros simpatizantes. Entonces eso unificaba a toda la tendencia. Bueno, la condena es 8 años de prisión, pérdida de derechos políticos, pago de $778.000. Y como en el medioevo, hasta placa de la infamia. Pusieron una placa en Carondelet con todos nuestros nombres, diciendo el caso sobornos y que esto sirve de lección para que en el futuro se maneje honestamente los recursos públicos. Imagínense, una placa de la infamia en el siglo XXI. Ah, y 300 horas, nos mandaron a seguir 300 horas de ética. Luego hicieron una ley posterior. La primera sentencia fue en abril, la segunda fue... junio, la casación fue en septiembre, ampliación y ¿cómo se llama? Aclaración en 48 horas. En junio hacen una ley diciendo que todo presidente y vicepresidente democrático en Ecuador tienen pensiones vitalicias de por vida, unos $4.000, que es una base importante. Y esto me servía para abogados, tener cierta tranquilidad. Hacen una ley diciendo que los sentenciados por corrupción no deben recibir, se les suspende la pensión vitalicia. Pero eso ríe para el futuro, ¿no? Bueno, no,
aplicaron retroactivamente y nos quitaron la pensión vitalicia, yo puedo seguir trabajando, pero Jorge Glass está preso, ¿cómo mantiene su familia? O sea, verdaderamente hay miseria humana, tratan de destruir totalmente a las diferentes personas, ¿no? Víctimas de su odio. Entonces, con ley posterior nos quitaron las pensiones vitalicias. No sé, los que conocen la realidad ecuatoriana saben que un Maguada ha estado 20 años fuera del país, acusado de muchas cosas. Él sí salió huyendo del país, no como yo que entregué el poder democráticamente. A Dalai Bucarán también estuvo unos 20 años. A ninguno de ellos se le quitó la pensión vitalicia. Quien les habla es el presidente que más largo tiempo, en forma continua, ha estado en la presidencia de la República del Ecuador. Ganamos 14 elecciones consecutivas y a nosotros que nos quitan la pensión vitalicia. Algo increíble. Y por supuesto, embargo de cuentas y de bienes, ¿no? Tratando de destruir moralmente, económicamente, políticamente. ¿Cuál ha sido la realidad? ¿De dónde apareció todo este cuento de los sobornos? Nosotros teníamos un fondo de solidaridad en la presidencia, aportábamos en nuestro bolsillo. Están los aportes, están los recibos, ¿no? Que lo manejaba una asistente que se llamaba Pamela Martínez. Y con eso se utilizaba para, si el hijo del conserje era un gran alumno y no tenía computadora, le dábamos la computadora. Si se le quemaba la casa a la viuda de un héroe de la patria, un soldado que luchó en el CENEPA, le ayudábamos a pagar su casa. O para si a un cantautor, me acuerdo que se cortó el dedo, no podía trabajar, se le hizo un préstamo y para que no iba a poder pagarnos, $2,000 se prestó para que dignamente pueda pagar ese préstamo. Se le dijo, bueno, paga con contrato. Se lo contrató y eso se encargaba mi asistente para el cumpleaños de Ricardo Patiño. Ustedes verán en la sentencia. Y los sobornos se utilizaban para fiesta, poco menos que para bacanales, para orgías. O sea, es algo increíble, increíble. Entonces, una vez me sobregiré, y no fui yo, pregúntenle a Galo Mora, no sé si dio el testimonio de Galo Mora. Él me sugirió, presidente, no una vez, estaba permanentemente sobregirado. Me dice, presidente, ya no puede seguir sobregirado. Haz un préstamo al fondo y cubre el sobregiro y pagas poco a poco. Perfecto, me prestaron $6,000. Ya verán lo que hicieron con los $6,000, ¿no? Entonces, acuérdense, había un fondo de solidaridad de la presidencia como una oficina, que se hace una caja común, ¿no? Para emergencias, etcétera. Había los gastos normales de un movimiento político, lo que les decía, que se inauguraba el centro de salud y el que lo construyó ponía una tarima, ¿no? Bueno, les puedo dar más ejemplos. Sin embargo, revisando la factura, hay hasta movimientos de tierra que han metido ahí, ¿no? Es algo totalmente extraño. Esto en realidad es una construcción de los servicios de inteligencia en el gobierno de Moreno. Estos archivos, de donde sacan todas estas historias, mezclando todo, entre ellos los archivos del Fondo de Solidaridad de la Presidencia, los hackearon en el 2016. Tenemos el peritaje internacional colombiano. A ustedes dirán, 2016 era su gobierno. Sí, los servicios de inteligencia tienen vida propia. ¿Ustedes creen que uno puede controlar hasta el último agente de inteligencia? Que además, la cabeza, por nosotros, nuestro gobierno era civil. Unificamos todo el servicio de inteligencia. Pero el servicio de inteligencia es de la policía, el uno, de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, los demás, los cuatro que tenemos. Entonces hay gente que nos odia. Entonces hackearon esto. Esto está comprobado por peritaje del 2016, prueba indebidamente obtenida, entre comillas prueba, ¿no? Y los modificaron hasta el 2018. Entre las modificaciones que hicieron fue unir estos gastos, la tarima para el centro de salud, con los del Fondo de Solidaridad de la Presidencia para que me involucren a mí en todas estas cosas, ¿no? ¿Qué otro elemento hay aquí? Una asesora corrupta, Pamela Martínez, que llevaba este Fondo de Solidaridad. Ella ni siquiera trabaja en Carondelet. Se llama el Palacio Presidencial en el Ecuador Carondelet. Pero ustedes revisan las noticias de los periódicos y poco menos que trabaja en mi falda, ¿no? Así tergiversan todo. En todo caso, esta señora, a mis espaldas, es abogada, había hecho una compañía que recién me enteré de su existencia y del nombre con el escándalo, ¿no? ¿Cómo? Ya me olvidé. Nexo Global, que supuestamente vendía servicios legales y en verdad era un pretexto, una coartada para vender favores, ¿no? A Odebrecht se le pidió plata y obviamente trataba de influir para, con sus contactos para beneficiar a Odebrecht. Entonces, esta señora era corrupta. Así normalmente funciona esto. Un caso de corrupción concreto y arman toda la parafernalia para involucrar a la víctima con esta figura de cooperación eficaz que tiene que ser revisada en nuestra América. No sé si fue invención gringa, pero en Gringolandia esto es muy común, pero es terrible para el caso ecuatoriano. A un corrupto, confeso, probado más allá de cualquier duda, se le dice, mira, si no acusas a tal persona, te meto 10 años preso a ti y a tu familia, y acusan a cualquiera pues en esa desesperación. Entonces esta señora la amenazaron, nos lo contó, se lo contó a mi abogado, que en esa empresa Nexo Global trabaja su esposo, sus hermanos, y que si no nos involucraba, metían preso a toda su familia. Y se prestó para decir cualquier cosa.
pero sin ninguna prueba, sin una prueba en concreto. O sea, un testimonio inválido, porque el testimonio debe estar respaldado por cuestiones reales. Ah, no, le dimos $1,000,000 a Correa. Bueno, ¿dónde se los dio? ¿Dónde están? Me explico. Si no, cualquiera puede mandar preso a cualquier persona. En realidad, esto es un atroz fraude procesal. A tal punto que los jueces, uno o dos, el presidente del tribunal ha puesto a dedo, un juez de provincia para juzgar a un expresidente, ¿no? Y se demostró, porque hay gente que nos quiere, en fiscalía, en sistema judicial, sacaron los mails que intercambiaba Iván León, que se llama este juez, con la secretaria de la fiscal, preparando la sentencia. Eso está comprobado. Está en esta dirección, justiciaamarrada.org. Teníamos problemas con la página. Hasta ayer funcionaba. Hoy día sabían que había esta mesa, la atacaron y dañaron la página, pero cualquiera la puede ver más tarde o mañana. Todavía no funciona, Marce, ¿no? ¿Verificaron? Todavía no funciona. Ok. Como está de negro, ni se la ve entre las cortinas. ¿No? Bueno, entonces, la cortina habló. Hola, cortina, ¿no? En todo caso, ustedes pueden ver cuando funciona la página. ¿Cómo? Está todo demostrado, los mails que le envía el juez León. Aquí te envío parte de la sentencia. Ah, ponle esto, agrégale el otro. Cámbiale esto para sentenciarlo. Deberían estar presos estos tipos, la fiscal, este juez corrupto. Y los que están presos somos los honestos o perseguidos. Por si acaso, dentro de ese tribunal estuvo un juez llamado Iván Saquicela. Iván, ¿no? Un corrupto y mediocre completo. Hoy es el presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador por el favor que le hizo al gobierno con esta sentencia. O sea, es algo escandaloso realmente. Y la degradación moral que existe en Ecuador, poniendo a los más ineptos, a los más corruptos con tal de que odien a Correa. E usaron incluso un trademark argentino, deben pedir derechos de autor ustedes, porque también se inventaron un cuaderno, el cuaderno falso de Pamela Martínez, donde supuestamente estaban anotadas todas las coimas que nos habían dado. Como ustedes verán en este cuaderno, ahí está la foto de adelante y la foto de atrás del cuaderno, la foto de un cuaderno igual al de Pamela, esta es la parte posterior, pero en la parte posterior del cuaderno de Pamela le habían arrancado la mitad de la pasta. ¿Por qué? Porque ahí estaba el código de barras. Entonces se demostró, ella dijo que ese recuerdo le registraba las coimas del 2012 al 2016, se demostró que ese cuerdo era del 2018. Entonces ahí ¿saben lo que dijo? Sí, la verdad es que lo hice en el 2018 en un viaje de Quito a Guayaquil, en un momento de inspiración, eso lo dijo. Bueno, el vuelo de Quito a Guayaquil demora 30 minutos, el cuaderno tiene 38 páginas. Habla en presente, ¿ya? O sea, es un fraude judicial por los 8 costados, pero no pasa nada. Creo que Fausto le va a mostrar más gráficos del cuaderno, ¿no? Entonces, y por si acaso, Pamela Martínez, cuando no le cumplieron lo que le ofrecieron, le iban a condenar a 3 años, se reunió, buscó a Fausto y dijo, si me ayudan a encontrar asilo, miren si pueden encontrar asilo en Argentina, bueno, podemos ver qué se puede hacer. Yo le derrumbo el caso, porque ese cuaderno, ahí nos contó todo, ese cuaderno ya lo hice yo cuando ya estaba presa, porque me lo pidió, fue Diana Salazar a verme, estaba en una cárcel especial, en una casa, no en una cárcel común, verme y dijo que necesitaba ese cuaderno porque no tenía fuerzas, pruebas suficientes. Cuando ustedes ven el allanamiento en que se encuentra este cuaderno, es de chiste, ¿no? En 2 horas preparan todo el allanamiento. Solo en mandar la comunicación a la policía, en una ciudad tan grande como Quito, se demoran las 2 horas. No, y van directamente y lo encuentran atrás de una chimenea. Y dicen, utilizando la llave, el esposo abrió las puertas. ¿Quién tiene puertas de adentro, llaves de adentro? Estaba con él, pues. ¿Cómo? ¿Quién acompaña el allanamiento? Estaba de afuera acompañando al marido de Pamela Martínez el supuesto allanamiento, ¿no? Todo eso está verificado. Pero en todo caso, hasta cuadernos, ¿no? Tienen que pedir derechos de autor de Argentina. Dieron el mal ejemplo. Pero ya hay esa contradicción. Del 2012 al 2016 hizo el cuerno anotando las coimas. Se le muestra que el 2018, no. Fue un viaje de Guayaquil a Quito a finales del 2018 en un momento de inspiración. 38 páginas, de acuerdo. Es ridículo, ¿verdad? Pero eso. Y para los que no me creyeron, ¿ya? Sobre la sentencia. Déjenme aumentar un poquito esto porque la vejentud ya uno no ve bien. ¿Ya? Aquí está la parte pertinente, la mía, lo que dice, ¿no? Mire, empieza así, en lo concerniente al procesado Rafael Vicente Correa Delgado, pongan atención, esto pasará a los anales de la historia latinoamericana. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata. Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano, ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Esto no es una proclama judicial, esto es una proclama política.
¿Qué oportunidad del debido proceso tengo con jueces tan parcializados y ni siquiera guardan las apariencias? Luego, la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado, recuerden que me acusaron por dominio de la organización, hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho pasivo propio agravado. Ustedes se ríen, ¿verdad? Si no fuera tan trágico, fuera cómico. Un expresidente de República condenado por influjo psíquico. Y no contra una persona, contra todo un grupo de personas, y no cualquier persona. Ministro, secretario jurídico, experto en derecho constitucional. ¿Ya? Con eso, hasta el Papa Francisco pues lo acusó de algo, ¿no? No, no, él estuvo en el Vaticano y por medio de influjo psíquico manejó la organización criminal en Argentina. Es algo increíble, increíble. Bueno, en esta línea de voraz, etcétera, etcétera, vamos a la parte más... es que esto sí es importante, no es subrayado, pero es importante. Para que vean la mediocridad de la sentencia, además de la maldad, en esta línea de abordaje también resulta importante reafirmar que la estructura de corrupción era tan bien planificada que la recepción de dinero ilícito era reportada a los procesados Rafael Correa Delgado y Jorge Glaes Pinel, mi vicepresidente, quienes dirigían el sistema de contratación pública en el Ecuador. Pueden revisar cuando quieran, el presidente y vicepresidente no dirigen el sistema de contratación pública del Ecuador, no tiene nada que ver con el sistema de contratación pública. Es un instituto que hace las contrataciones públicas. O sea, estas son las deficiencias de la sentencia. Estas son las pruebas para condenarlo. Luego, por lo demás, este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas y probadas. Ustedes dicen, ya se fregó Correa, ya están las pruebas contundentes. De especial trascendencia, que abonan aún más al grado de participación que tuvo el procesado Rafael Correa Delgado, esto es como instigador, como forma de autoría mediata, por el principio de legalidad, artículo 42.2 del COIP, del delito de cohecho pasivo propio agravado. Y son las siguientes, las 4 pruebas. La primerita, que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos. Tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entarimado de corrupción recibió el depósito, ustedes dicen $1,000,000, 2,000,000, de $6,000, fue el préstamo que hice cuando estaba sobregirado. ¿Y dónde lo deposité? En Pandora Paper, en Dakota del Sur, en Isla Caimán, en su cuenta personal. Soy el corrupto más estúpido de la historia del país, del mundo. ¿No? Que la mantenía el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco estatal, es del Estado. ¿Ya? Y por si acaso, tengo los comprobantes que pagué hasta el último centavo, tengo los recibos, todo eso se presentó. ¿Ya? Y por si acaso, le metieron juicio penal a mi secretaria, no me acuerdo cómo se llama, François, ¿por qué está? Por cohecho también. Ya no por recibir, sino por pagar el préstamo que me hicieron. Le tiene juicio penal. Una pobre secretaria que ganaría $1,200 mensuales. Y se le tiene que ir toda su plata en defenderse. Lo cual se develó no solo a partir de la univocidad, frontalidad y afinidad de los testimonios. Me olvidé una cosa. Pamela Martínez también nos dijo, como para descargar su culpa, que a lo que sí se opuso fue a que le sembraran los archivos en su computadora. Eso se prestó su asistente, esta señora Laura Terán. Me acordé porque vi el nombre de Laura Terán, a quien no conozco, ¿ya? Porque eso fue otra cosa chistosa, ¿no? ¿Cómo descubren los supuestos archivos con un allanamiento a la presidencia y logran la computadora de Laura Terán? Pero Laura Terán había salido 5 años antes de la presidencia. O sea, nadie utilizó, nunca se reformateó esa computadora, nadie lo utilizó. Fueron sembrados y los activos, los archivos, todo eso está aprobado con el peritaje, pero no aceptaron como prueba. En todo caso, esto fue los $6,000 de cohecho que he recibido, fueron ratificados por Pablo Martínez, Laura Terán, y por el sino que también fue corroborado con los testimonios remitidos por Cristian Paredes, Eduardo Sánchez, oficial del Banco del Pacífico, el Banco del Estado. Bueno, ¿qué era lo B? La segunda prueba gravísima. Que el procesado Rafael Correa, por intermedio de los procesados, Jorge Glaes Espinel y Pamela Martínez Loaiza, exigió dinero indebido a la empresa Odebrecht. Yo nunca me reuní con Odebrecht, no los conozco. A los Odebrecht. Los expulsé del país en el 2008, cuando nos pagaron hasta el último centavo por una hidroeléctrica mal hecha, y se comprometieron, pagaron hasta lucro cesante, se les permitió regresar al país. Lula me retiró hasta el embajador cuando expulsé a Odebrecht, ¿no? Porque no quería reconocer que había construido mal la hidroeléctrica de San Francisco. Como me caía mal, nunca los recibí, nunca me reuní con ellos, ¿no? Pero resulta que yo les he pedido plata a Odebrecht, lo que se acreditó con el testimonio anticipado de Joao Santos Filho, su presidente de dicha empresa. Pero Joao Santos Filho, en el juicio de Odebrecht, dice exactamente lo contrario,
que no me conoce y que nunca le dijeron que yo pedía dinero ni nada. Y acá, en cambio, dice, no, no, Jorge Glass me pedía dinero en nombre de Rafael Correa, y con ese testimonio dice que me dijeron, es prueba para estos jueces, ¿no? Por supuesto, pues, yo hago concienciado filo, el corrupto de Brecht, al cual no lo habían acusado en el caso de Brecht, le dijeron, o te ratificas e involucras a Correa, ahora sí te acusamos. Es claro. ¿Ya? C, que el procesado Rafael Correa Delgado, a través de los procesados Jorge Glass Espinel, Walter Solier, mi ministro de Vivienda, María Duarte, Obras Públicas, Vinicio Alvarado, ministro secretario de la Presidencia, solicitado $1,000,000 al procesado Pedro Verduga. Yo no conozco a Pedro Verduga. Y ya falleció también este señor. Quien fugía como presidente de la empresa. Pero esta es la mejor muestra de que no ha habido soborno. Porque esto no se concretó. Y para que haya soborno, decir, se pidió $1,000,000 a cambio de tal contrato. Y el que lo pide debe ser el que tiene capacidad para dar esos contratos. Nada de eso está aprobado. Dijo Pedro Verduga que le pidieron $1,000,000, que además no lo dio. Entonces, y como dicen que le pidieron en nombre de Correa, entonces Correa es el culpable. XD, este es muy importante, que dentro del entablado de corruptela, el procesado Rafael Correa Delgado tenía sus propios códigos, SP, RCD, RC y A1, con el objetivo de celar su identidad. ¿Saben lo que era esto? En esos archivos del Fondo de Solidaridad nuestro, eso sí, yo lo autorizaba, la computadora para el hijo del albañil, etcétera, y lo manejaba Pamela Martínez, esa cuenta. Entonces decían, autorizado por el señor presidente CP, y de ahí dicen los códigos para los sobornos. Bueno, esta es la realidad, compañeros, lo que hemos tenido que enfrentar. Hemos profundizado en este caso porque creo que es bastante ilustrativo. Pero algunos de ustedes, y los que nos siguen por el stream, van a decir, no, no, Correa, esto es demasiado ridículo, esto no es verdad, ¿no? Esta seguramente no es la sentencia y te inventaste una sentencia tú mismo para victimizarse. Así que acabemos con un cierre, ¿cómo se dice el cierre? Me olvido un poco el castellano, cierre de oro, ¿cómo se dice? Broche de oro. Broche de oro, ¿no? Con broche de oro, veamos de la propia Fiscal General del Estado su defensa de la sentencia del caso soborno. Adelante. Entonces, los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, hicieron, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Creo que sobran las palabras. Muchísimas gracias a todas y a todos. Déjame aclarar algo, Joseba. No es que me acerco a Joseba, es que ese es mi karma. Siempre me ponen las patas de la mesa donde me tengo que sentar y toda la conferencia me he estado golpeando las rodillas, así que disculpen. Ok, si quieren, vamos a tomar algunas preguntas. No sé si hay micrófono para la sala. Y después una pausa de 5 minutos. No sé, ¿hay micrófono para...? Ah, ok. Hola. Sí, sí, sí se puede. Hola. Hola. Ah. Ah, no, que es aquí. Perdón, no, una duda que tengo desde el principio de toda esta situación, y es... ¿En qué momento el expresidente de Ecuador, se me fuera el nombre de su sucesor, se convirtió en la persona que finalmente resultó ser? No hubo ninguna muestra, no hubo ninguna posibilidad de percibir, ninguna demostración antes que hubiera podido prever la persona en la que era realmente sus intenciones, porque la verdad que digo, no dudo de la buena fe cuando fue elegido y por algo lo habrán puesto o habrá hecho una carrera política, pero me cuesta mucho creer que alguien se acueste de una forma y se levante de otra tan diferente que termine violando y birlando toda la confianza de quien los votó y de quienes lo acompañaron a llegar a ese puesto, porque él llega respaldado por un proyecto político que había conducido y que había acompañado toda una cuestión latinoamericana que se estaba construyendo. Entonces, la verdad que, perdón, pero digo, me cuesta mucho creer, o es un sociópata realmente,
y bueno, la verdad que no, nadie pudo preverlo y no se pudo percibir, o había algo más atrás que tampoco se pudo ver y es muy buen simulador. Entonces, perdón, pero realmente necesito saber qué es lo que pasó ahí, porque es difícil entenderlo. Uno más o menos puede prever qué puede esperar del otro. No, no, es muy difícil que sea tan grande la sorpresa y sobre todo tan abrupta. Hay cierta gradualidad, hay cierto gradualismo, uno puede ir observando, pero no de un día para el otro. Y a ese nivel, a ese costo personal tan alto que hay que pagar para eso, ¿no? Perdón. ¿Qué quiere que le diga? Es lo que ocurre una vez cada 100 años. Tenemos un psicópata ahí que el único que es excelente es el cinismo. Yo creo que un tipo sin valores, ¿no? Entonces vio ya cerca de ganar las elecciones, porque les íbamos a ganar, que más le convenía estar con el otro lado, con Estados Unidos, con las élites. Él no es de las élites. Entonces, no me gusta meter con la familia, pero él y su esposa siempre han aspirado a que las élites lo recojan, ¿no?, en su seno. Y decidió meternos a puñalada, pero para todos fue una sorpresa. No hubo ningún indicio, nunca, por el contrario. Lea las intervenciones de él. Hace conferencias sobre la lealtad. Lea las intervenciones en campaña. Yo era el mejor presidente de la historia, el mejor ser humano. La Revolución Ciudadana era leyenda. Y de repente era todo lo contrario. Pero ya de manera absurda, aupado por los medios de comunicación, y se permitieron esas tonterías que no resisten el menor análisis, por ejemplo, que todo era corrupción en mi gobierno. Pero si era el vicepresidente, pues ¿dónde estaba? O sea, o era cómplice, o era un idiota, o no es verdad, pues, pero es tan obvio como eso. Pero nadie le cuestionaba eso. Decía una mentira. Sí, obras con sobreprecio, 71 millones de periodos en corrupción, Correa es un corrupto y los correístas, pero Moreno no. ¿Y dónde estaba Moreno si esa era verdad? En el juicio a Balda, contratan expertos, por si acaso los expertos eran tan objetivos que en redes nos insultaban, ¿ya?, que declararon que al igual que el Cono Sur teníamos una policía política. ¿Usted cree que el vicepresidente de la República, y el caso Balda fue en el 2012 cuando era el vicepresidente Lenín Moreno, ¿usted cree que el vicepresidente de la República no se va a dar cuenta que existe una policía política? Pero vendieron esa idea, lo publicaron. O sea, es algo de loco realmente, ¿no? Y el caso de Lenín Moreno, su cambio drástico, o sea, este tipo es enfermo, no es normal. Alguien normal no puede ser tan inconsecuente, no puede ser tan cínico. Sinceramente lo digo. Yo creo que soy una persona objetiva, ¿no? Yo no necesito hundir a mis adversarios, ¿no? Eso es ser mediocre. Yo he tenido adversarios muy feroces que no voy a decir que son corruptos ni tontos porque no lo son. Pero cuando veo un corrupto y un tonto sí lo voy a decir. Y eso es uno de los problemas. Eso no es bueno políticamente, pero prefiero ser auténtico. Entonces, en este caso, créame que este tipo es un enfermo. Nació para hacer daño. Tiene el corazón dañado. Tiene el corazón dañado. Y destruyendo, se destruyó. Pero no le importó. No le importó destruir al país, destruir a sus compañeros, a los que lo apoyaron para llegar al poder, ¿no? No le importó destruirse por eso. Para él, su satisfacción era hacer daño. Es una enfermedad lo que tiene. Bueno, buenas tardes. Acá arriba. Primero, bueno, quiero agradecer la visita de Rafael acá en la Argentina. Creo que es fundamental que podamos tener el testimonio de lo que pasa, de lo que pasó en Ecuador, para comprender la matriz tal vez geopolítica que tiene esta estructura o esta mecánica que conocemos como Loffer. La pregunta va dirigida tal vez en lo que es a escala latinoamericana y en el bloque tal vez nacional, popular y latinoamericano. ¿Cuál es la estrategia o si existe alguna estrategia en los líderes latinoamericanos? Porque entiendo que hay una unificación de procesos en lo que fue en Argentina con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Dilma en Brasil, Evo Morales en Bolivia. ¿Existe una unificación en cuanto a, digamos, salir a denunciar esto en foros internacionales? ¿Existe una estrategia latinoamericana de los líderes políticos populares en la denuncia, en lo que es este mecanismo de Loffer? Gracias. Se está ridiculando. Esto ha sido un proceso. Hace 2 años nadie sabía lo que significaba Loffer. Y todavía mucha gente no lo sabe. Entonces, todos estos seminarios ayudan a eso. El caso Lula ha dado gran trascendencia a esta nueva estrategia de Loffer. Pero, por ejemplo, Ecuador es un país absolutamente marginal. A nivel latinoamericano y a nivel mundial no se conoce lo que ha pasado en Ecuador. Y Lula para mí es un referente, un queridísimo amigo y un latinoamericano inmenso, pero incluso en el caso ecuatoriano fueron mucho más lejos. Por ejemplo, Lula puede recuperar su libertad y se desbaratan todos los juicios porque no pudieron cambiar a todos los miembros de la Corte Nacional y quedó gente decente en la Corte Nacional brasileña. En Ecuador se tomaron todo. El presidente de la Corte Nacional fue uno de los miembros de ese tribunal de la condena por instigación a través de influjo psíquico. Imagínense, uno siente vergüenza ajena.
¿no? Lula lo mandaron preso y estuvo en un cuartel de la Policía Federal de Brasil, con la seguridad del caso. Nuestro vicepresidente está en una cárcel común. Como destruyeron todo, Ministerio de Justicia, Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del Interior, es un desastre la seguridad en Ecuador. Solo este año ya llevamos 300 muertos por motines en las cárceles. Ahí está el vicepresidente Jorge Glass. La última vez, parece mentira, parece que estamos haciendo una telenovela. Es verdad. Se golpeó en el hombro cuando estaban evacuando porque se resbaló en un charco de sangre. Su vida corre peligro a diario. Entonces, el caso ecuatoriano, tal vez ha ido mucho más lejos del Lofer que en el resto de la región, pero no se conoce, con todo respeto a la persecución. Cristina es una heroína, se han metido con su familia. Pero hay donde recurrir algunas veces. En Ecuador no hay donde. Claro, la brutalidad del caso boliviano, les quemaban las casas, etc. Pero sí, si seguía el caso colombiano, boliviano era peor que el ecuatoriano. Pero acá lo han hecho más sutilmente, ¿no? Lenín Moreno, por su condición, generaba empatía, simpatía, y no pasaba nada en Ecuador, cuando estaban destruyendo todo. Si tenemos alguna estrategia, yo te diría que no, y tenemos que construirla. Eso tiene que pasar por hacer algo con la prensa, y hay que perder el miedo de hablar de la prensa. La prensa no es que es la guardiana de la democracia, nos ha robado la democracia, no es que es la guardiana de la verdad, nos ha robado la verdad. Mi hija es periodista, por si acaso, porque dicen que odio a los periodistas. ¿No? Yo creo que una buena prensa es vital para una democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y la prensa latinoamericana no es mala, es recontra mala. Son instrumentos de manipulación, de persecución. Nosotros enfrentamos, no a los partidos de derecha, enfrentamos a sus medios de comunicación. Aquí Scioli perdió contra Macri, ¿no? En el 2015, perdón. No es que perdió contra Macri, perdió contra el grupo El Clarín. Y eso no es democracia, pues. Para que haya democracia debe haber verdad, información, y tenemos solo manipulación. Entonces es un problema que tenemos que enfrentarlo, y además permite el OFRE, impulsa el OFRE, es componente fundamental de ese OFRE. El otro problema es la independencia del sistema de justicia, pues ahí el problema es más grave, ¿eh? Porque haz el sistema que quieras, no solo se trata del sistema, se trata del corazón del ser humano, y lastimosamente no tenemos esa masa crítica todavía de especialistas en derecho que quieran ser jueces, pero que asuman las consecuencias, porque lamentablemente América Latina, algunas veces para ser juez no se requiere solo ser honrado, se requiere ser heroico. Pero si no estás dispuesto a asumir cualquier costo para cumplir con tu deber, no te metas a juez. Y otra alternativa para evitar estas cosas vergonzosas, que como te digo, se ha cambiado la historia. Cambió la elección en Brasil, cambió la elección en Ecuador, es tener un verdadero sistema interamericano. Lo de lo es irreversible. Nunca ha funcionado. Almagro es de las peores cosas que ha parido nuestra América. Pero al menos nos hizo el favor ya de exacerbar tanto las contradicciones de la OEA que muchos se están dando cuenta que no sirve para nada. Debemos tener un verdadero sistema latinoamericano, no ideologizado, no politizado, que cuide principios fundamentales, derechos humanos, democracia, Estado de Derecho, componente, dicho sea de paso, una verdadera democracia. Entonces que cuando detecten con esa consulta mañosa del 2018, que fue un golpe de Estado, enseguida lo paren, que haya esa capacidad, esa estructura supranacional para impedir que se, verdaderamente, sin ideología, en función de convicción de principios, que se rompa la democracia. Dicho sea de paso, esa consulta mañosa fue denunciada a la Corte a la Comisión Interamericana. Nos dio la razón, la pasó a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana iba a dictar medidas, se llaman provisionales, para parar la consulta. Tan evidente era su ilegalidad. No tenía informe de la Corte Constitucional, horrores, ¿no? Era evidentemente inconstitucional por los ocho costados. Almagro manipuló para que sean el domingo las elecciones y el lunes conociera recién la Corte. Y la Corte se pronunció que era extemporáneo. No dijo que estaba equivocado la petición, que ya era extemporáneo. Entonces se requiere un verdadero acuerdo latinoamericano en función de mínimos que rebasen ideologías, intereses políticos. Esos mínimos, respeto a los derechos humanos, respeto a la democracia, respeto a la verdad. Y aquí es otra propuesta concreta. Impulsar la verdad como un derecho humano. Cuando nos roban la verdad, nos están robando muchas cosas, muchísimas cosas. Debe ser un derecho humano. Hay que reformar, por ejemplo, esa Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, anacrónica, que tiene incluso cosas muy cuestionables, pone a la propiedad intelectual como derecho humano, cuando es muy cuestionable la propiedad intelectual como derecho en general y peor como derecho humano. Pero lo que sí es un derecho humano es la verdad, el derecho a la verdad. Sin la verdad te manipulan, eres esclavo, solamente la verdad os hará libre. Entonces eso es algo muy concreto, que podemos impulsar como región, como CELAC, ¿no? La verdad como derecho humano.
pero no hemos tenido esa estrategia, hay que empezar a construirla. ¿Okay? Hola, expresidente. Yo quería saber, cuando usted nombró lo del eje mediático, que era parte del lawfare, quería saber si no hay una especie de ley de medios que no controle a los medios de comunicación, sino que evite que estos medios de comunicación sean parte del mismo lawfare. Lo primero que hizo Moreno fue derogar la ley de comunicación. La dejaron en membrete, porque fue un mandato constitucional refrendado en las urnas. Yo después, como no boicoteaban la ley de medios que establecía la transitoria cuarta de la Constitución del 2008, hizo una consulta popular en el 2011 preguntando de nuevo al pueblo ecuatoriano, ¿quiere una ley? No es de medios, es de comunicación, incluye medios, pero incluye, por ejemplo, salarios mínimos para diferentes profesiones, fotógrafos, reporteros, porque la mayor explotación laboral está en los medios de comunicación. Incluye el derecho ciudadano a la réplica, a la corrección de una noticia falsa, etcétera. Institucionalidad, superintendencia de comunicación y todo aquello. Entonces, ratificó el pueblo ecuatoriano, pasó esa ley, 2014, por ahí, dijeron los medios de comunicación que se les había acabado la libertad de expresión y todos los días podían insultar al presidente, ¿no? Pero lo primero que hizo Moreno para tener de aliados a los medios de comunicación, a la prensa corrupta, hegemónica, fue vaciar esa ley de contenido, vaciaron todo lo trascendente. Dejaron el membrete, pero ya no sirve para nada. Por supuesto que hay que tener leyes de comunicación y que, entre otras cosas, regulen a los medios. No hay que tener miedo a hablar de esto. ¿Qué es democracia? Donde todo poder tiene su contrapoder. ¿Cuál es el contrapoder? Pues ese poder mediático. Ellos mismos se jactan diciendo, somos el cuarto poder. Bueno, ¿cuál es su contrapoder? Dicen que critican al poder. Si el poder son ellos, pues ¿quién lo critica a ellos? Además que no es que critican al poder. Critican a los gobiernos progresistas. Y ganar las elecciones no es ganar el poder. Los poderes fácticos siguen ahí. Poder económico, poder militar, ¿no? Poder mediático. ¿Cuándo critican a los verdaderos poderes? No, pero critican a los gobiernos progresistas. Y esa es otra cosa que no entiendo, ¿no? Algunos dicen, periodistas, no, el periodismo está para criticar al poder. Primero te digo, no es verdad, critican a los gobiernos progresistas, no al poder. Y segundo, sí, yo no soy experto en eso, pero me parece un absurdo. Yo creo que su principal deber no es criticar al poder, si hay un poder bueno, hay que apoyarlo, ¿no? Pero, o crítica constructiva, su crítica es malsana. Pero yo creo que su principal deber es ser guardianes de la verdad. Y como lo he repetido y lo seguiré repitiendo, no solo que no son guardianes de la verdad, nos la han robado la verdad. Entonces, esas leyes de comunicación son indispensables en nuestra América y no hay que tener miedo de hablar de esas cosas. ¿Okay? Por favor, hacemos una pregunta más de la señora aquí. Sí. Ah, ya está. Ok. Bueno, una pregunta más y después... Ah, oh, ¿nada más? Ah, ok. Todo bien. No, sí, ahí está el micrófono. Ok, si está ok para ustedes, hacemos una y después, pero después de las ponencias de Fausto y de Ludovico, tenemos también un espacio de preguntas, así que podemos avanzar un poco porque la hora ya está avanzada. ¿Está bien? Bueno, la pregunta es, presidente, con mandato cumplido, digamos, porque acá lo tomamos así, ¿cómo resiste en su familia y usted para poder seguir adelante con esta historia? Ah, me vas a hacer llorar y prometí no llorar hasta ganarle y recuperar la patria para la patria grande, ¿no? Es muy duro, ya te digo, no me gusta hablar de mi situación personal, no me gusta victimizarme, yo elegí esta opción, sabía lo que me arriesgaba. Una de las grandes tristezas es cuando ves en el largo plazo. ¿Ves que así ha sido la historia de nuestra América? Presidente que ha querido cambiar realmente las cosas en función del bien común ha sido asesinado o perseguido, así que me siento afortunado, porque al menos sigo vivo. Pero es descorazonador ver que no logramos cambiar esa inercia, ¿no? De que se avanza tanto y es tan fácil destruir. Y vuelven los mismos de siempre. Pero así, hay que seguir luchando, que nos roben todo menos la esperanza. En todo caso, es muy duro. Te digo, uno puede decir, bueno, yo tomé esta opción, sabía a lo que me enfrentaba, pero la familia no tomó esa opción y la involucraste. Entonces es injusto, ¿no? Ingenuamente yo creí que habiendo trabajado día y noche durante 10 años por mi patria, sin no solo no haber tocado 20 centavos mal habidos, dejado hasta la última pluma de fero que recibí en poder del pueblo ecuatoriano, hice un decreto, no había ley. Yo recibí 2 millones y medio de dólares en regalo.
¿ya? No había ley, yo podía llevarme todo eso a mi casa. El rey de Arabia, en la primera cumbre de la OPEP, en que volvió a participar el Ecuador porque nos reintegramos a la OPEP, le regaló un juego de esmeralda de $640,000. Eso se subastó y sirvió de ayuda para casa, para los pobres, etc. Pero no había ley, nos podíamos llevar eso y arreglaba mi problema económico de por vida y de mis dos futuras generaciones. Dejamos hasta el último centavo, hasta el último obsequio recibido en manos del pueblo ecuatoriano, y si no tenía valor simbólico lo subastamos para ayudar, para obras de beneficencia. Ni siquiera vivía en el palacio, no le costaba al Estado ecuatoriano. Tratábamos de ahorrar hasta las mínimas cosas, por ejemplo, el desayuno de avión presidencial, había catering, costaba $40 cada desayuno. Decíamos que lo prepararan en el Palacio de Carondelet y nos llevaran el desayuno, porque salíamos 6 de la mañana, 7 de la mañana, y ahorrarnos esa plata. Nunca contratábamos catering. Si regresaba de noche de Guayaquil, comprábamos en tarrinas arroz con menestra, llamábamos allá arroz con frijoles, carne asada, en un puesto enfrente del aeropuerto, y eso comía el presidente de la República, lo comíamos todo. Y ahora que nos digan ladrones, los verdaderos ladrones. Y como dice Cristina, cada vez que buscan la plata, nuestra mala vida, encuentran su plata, mala vida. Y con los medios de comunicación nos siguen acusando a nosotros de ladrones. Como decía Chávez, váyanse al carajo, los ladrones, siempre fueron ellos. ¿Cómo aguantamos? Es muy duro, es muy duro. Yo he tenido una vida dura. Yo puedo aguantar, pero sí duele en el alma que sufra también la familia. Por ejemplo, mis hijos nos quitaron la seguridad, a mí me quitaron pensión vitalicia, seguridad. Me acusaron de lavado de activos en Bélgica, me suprimieron como 3 cuentas bancarias, de todo, de todo. Iban periodistas a fotografiar mi casa, a calumniarme, a hacer videos montados, que vivía en ciudades de lujo. Entonces, la familia vive en constante intranquilidad, ¿no? Por su seguridad, su privacidad. Y mis hijos son ecuatorianos, les hubiera encantado regresar a Ecuador. Mi casa la tuve que alquilar, vaciar todas las cosas, ¿no? Ya no es mi casa, se la pasé a mis hijos por, bueno, cuestiones que no voy a decir aquí públicamente, pero se entienden. Pero incluso si tuvieran donde llegar, sería suicida regresar en estos momentos al Ecuador porque han exacerbado tanto el odio. Entonces, obviamente, la familia sufre muchísimo. Pero ahora, mi situación personal no es nada al lado de un Jorge Glass. Ya tiene más de 4 años preso. Le prohibieron enajenar sus bienes, le quitaron la pensión vitalicia, está preso. ¿Cómo mantiene a su familia? Y le siguen cargando juicio. Y da la CIDH medidas cautelares a Jorge Glass, no las cumplen. Y ya tiene que salir con prelibertad y lo condena con el código anterior, le aplican el código actual y no le dan la prelibertad. Y cuando un juez honesto quiere hacer algo, y eso me olvidé en el caso soborno, en casación habían jueces honestos que nos querían dar la razón, filtraron la sentencia que estaban preparando y le sacaron las fotos donde vivían. En segunda instancia, a un juez allanaron la casa de su padre, le mandaban drones, patrulleros para amedrentarlo. Sobre todo, la que se encargaba de todo esto era una ministra de Interior nefasta, María Paula Romo. No, por supuesto, ella está en Washington viviendo y su esposo trabajando en OEA. ¿No? Eso es lo que tenemos que enfrentar día a día. Entonces, bueno, es duro, pero no es nada comparado con lo que está pasando, por ejemplo, Jorge Glass. Yo les pido a todos ustedes que se preocupen de ese caso. Ya es demasiado, ya realmente es demasiado. O sea, quieren destrozar su familia, su vida, quieren destrozar todo. Es muy corta, lo prometo, la pregunta. ¿Me permite, expresidente, hacérsela? ¿Perdona? ¿Me permite que le haga la última pregunta? Sí, por favor. Gracias. Bueno, primero quiero decirle que es un honor estar acá escuchándolo. Estoy muy emocionada y seguramente todos acá estamos muy emocionados. Hay dos momentos de nuestra América que lo acompañan a usted como figura central, que fue sumamente inspiradora para muchas personas en el continente. Permiso, me saco el barbijo. Recuerdo el día en que usted presentó el Banco del Sur. Fue un día maravilloso, sumamente inspirador. Se quedó en el sedimento de la cultura emancipadora de los pueblos. Y el otro es cuando usted sentó a Uribe Vélez, después de que bombardeara Colombia, territorio ecuatoriano, para matar a Reyes y apoderarse de la computadora que después fue el Cuadernos de Colombia, la causa Cuadernos de Colombia, sabe bien a qué me estoy refiriendo. Explicarle a nuestros jóvenes qué es hoy la tarea, porque hay que seguir luchando, a pesar de la casa de brujas que han llevado adelante contra nuestros líderes y nuestras lideresas, es explicarles por qué a ustedes los han convertido
los han puesto en el paredón. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de eso? Yo recuerdo esos dos días y nunca me los voy a olvidar. Pero quisiera que usted nos dijera cuáles fueron los hechos, cuáles fueron las decisiones que se tomaron en su gobierno, que tocó los intereses de los dueños de todo el mundo, que motivaron esta guerra que declaró Estados Unidos al continente. Gracias. Gracias a ti. Mi cariño y mi respeto. Gracias, muchas gracias. Yo creo que la respuesta la dio Lula, ¿no? Cuando dijo, nunca pensé que luchar contra el hambre, dar educación, salud, ayudar a los pobres, despertara tanto odio. Nosotros fuimos una amenaza para el sistema, una amenaza real. No es izquierda que pide lo imposible y que es parte de los adornos de la pseudodemocracia. Es funcional a la derecha, porque hablan de pluralismo, porque hay una izquierda que nunca va a llegar al poder, ¿no? Nosotros fuimos izquierda con vocación de poder, que ejercimos el poder y lo ejercimos exitosamente. Entonces somos un peligro para el sistema y tienen que aniquilarnos, así de sencillo. Y eso va a continuar. Y tendremos que prepararnos para eso. La lucha es muy dura, pero hay que darla. 200 años en su desarrollo ya son suficientes. ¿Y sabes qué? Pese a todo, lo volvería a hacer mil veces. Y pese a todo, tengo la convicción de que al final venceré. Ahora te escuchamos, Fausto. Gracias. Hola. Primero, bueno, expresarles a todos mi gratitud, mi saludo cariñoso por estar acá con nosotros. Brindarle, como siempre, al pueblo argentino, a toda Latinoamérica, ese ánimo porque para eso estamos, para seguir luchando, para seguir dando dura batalla a esa hegemonía, a ese poder que insiste en oprimirnos, en aplacarnos. Y aprovechar el espacio, querido presidente Correa, para que sepa que estamos aquí también por usted, por Jorge, por Cristina, por Lula, por todos los nuestros, por todos los de ustedes que somos uno, para seguirnos defendiendo, para seguir luchando. Yo les preparé un asunto, digamos, un poco más puntual, más específico. Quiero hablar de lo que es el lawfare. He tenido la posibilidad de relacionarme mucho con lo que decía el presidente, quienes ahora ya empiezan a considerarse expertos en la materia. Yo la he tenido que vivir directamente desde la posición del defensor, como lo debe haber vivido acá el abogado de Cristina, como lo debe haber vivido acá el abogado de tantos compañeros que tuvieron que enfrentarse a estos esquemas. En el Ecuador lo viví yo, junto a otros colegas abogados que hemos tenido que estar siempre ahí al frente. Ahora, desde la Asamblea, pues desde hace un par de meses estoy tratando de representar también en el espacio legislativo esta lucha por recuperar el Estado de Derecho, por recuperar junto a todos los compañeros de la Revolución Ciudadana la verdad en el Ecuador. Muy duro, pero les tengo que reconocer algo desde el principio. Yo extraño mucho el ser abogado, el ser defensor. Yo extraño mucho poderle defender, presidente, poder defenderle a Jorge y a todos los compañeros que han sido perseguidos. Acá se está hablando mucho de lawfare y yo considero que, al menos en el Ecuador, el lawfare se ha transformado en un término que abarca mucho más. Yo creo que el lawfare en el Ecuador no es una guerra judicial, el lawfare en el Ecuador no es una disputa entre dos. El lawfare en el Ecuador es un exterminio judicial, porque no tenemos dos fuerzas que chocan y se combaten y se repelen y se atacan entre sí. Tenemos víctimas y tenemos victimarios. Si bien es cierto, ya no nos matan en las calles, ya no nos desaparecen,
Pero ahora nos destruyen la honra, nos destruyen la moral y también nos matan porque nos meten a las cárceles o nos obligan a desarraigarnos de nuestros países, que es lo que les ha pasado a tantos de nuestros compañeros cuando han logrado evitar el horror de una cárcel. Y el horror de las cárceles en el Ecuador, que han llegado ya a niveles que, como decía Rafael, ya pasaron desde hace rato el nivel de inhumanos. Tenía yo unas láminas, por favor, pasemos a la primera. El lawfare, a mi criterio, acá muchos que lo plantean quieren decir que es una mesa de cuatro patas, yo creo que es una mesa de tres. Las demás pueden ser estructuras coyunturales, formas de plantearlo, formas de explicarlo, pero para mí hay tres fundamentos o patas básicas de este esquema. El principal, y porque quiero redundar, es el de los medios de comunicación. La prensa es la punta de lanza y el esquema que genera la sostenibilidad de todo el ataque que esta estructura de persecución genera. Pasemos, por favor. Quiero que se fijen, por favor, un poquito en los titulares de los medios de comunicación del Ecuador que se generan, todos los que ustedes están viendo allá, después de la consulta popular de la que hablaba el expresidente Correa, cuando ya Jorge Glass en la cárcel, ya habiendo cooptado la vicepresidencia a través de maniobras absolutamente ilegítimas, inicia este ataque permanente, este ataque de linchamiento mediático, no solo al expresidente Correa, sino a lo que ellos denominaron, por ahí está, el correato o el correísmo. No me va a dejar mentir, Rafael, no le gusta que se le denomine correísmo a la tendencia que ahora nos ampara, que ahora nos cobija, pero realmente fue el gobierno anterior, el gobierno de Moreno, con los aparatos, con los tanques de pensamiento que dirigía este tipo de noticias, las que nos pusieron la etiqueta. Etiqueta por la que ahora el pueblo ecuatoriano vota, pero esta fue la etiqueta que nos pusieron, el correísmo, el correato, para luego hablar de mafia, para luego hablar de corrupción y para luego colocar este término que está en el centro, que era el de descorreizar el país. Bajo la figura de la descorreización es que se empieza a cimentar todo este esquema de siembra y cosecha de odio que tiene este momento a mi país estancado, que tiene a mi país congelado en un momento en el que a ratos vemos tan difícil salir de la persecución. Ponle la siguiente, por favor. Los medios, además, inmediatamente empiezan a posicionar los procesos judiciales. Empiezan a posicionar, además, a las figuras que ese Consejo de Participación Temporal colocó a dirigir los entes de control. Ustedes van a ver al personaje de lentes, arriba, al fondo. Ese fue el fiscal encargado. Cuando el Consejo de Participación empieza a cesar a los funcionarios, empieza de forma absolutamente arbitraria a colocar funcionarios encargados en cada uno de esos espacios para que sus encargos dependan del cumplimiento de los objetivos macro que tenía esa estructura, que no era otro, que como decía la lámina arriba, era descorreizar el país. Ahora estamos viviendo todos los días el resultado de la descorreización, la destrucción de la institucionalidad y la destrucción de la tranquilidad, de la paz, del buen vivir que estábamos viviendo en el Ecuador. Ese fue Pérez Reina. El de la mitad, arriba, es el delincuente que fue retenido ilegalmente por un policía durante 40 minutos en Colombia,
que es el personaje del famoso caso Balda. Él es el señor Balda. Debajo de él, nuestro antiguo secretario de inteligencia, Pablo Romero. En el Ecuador, la prisión preventiva máxima, producto de las reformas constitucionales y reformas legales impulsadas en la Revolución Ciudadana, porque antes en el Ecuador no había límite para la prisión preventiva. En el gobierno del expresidente Correa se implementa que la prisión preventiva no puede durar en los delitos con penas superiores a 5 años, no puede durar más de 1 año. Y en los delitos inferiores, de penas inferiores a 5 años, no puede durar más de 6 meses. Pablo Romero está preso 19 meses. Los últimos 7 meses es un rehén del Estado ecuatoriano, porque la solicitud de caducidad de la prisión preventiva está presentada ya desde el primer día posterior al cumplimiento del mes 12. Así es como van justificando las cosas. Por acá se van a encontrar a quien ya citó el expresidente, quien estuvo al frente de la Contraloría General del Estado durante prácticamente los 4 años del gobierno de Moreno. Hoy se encuentra pagando pena en una cárcel en el Ecuador, producto de un proceso que no empezó en el Ecuador, porque nosotros veníamos denunciándolo desde hace 3 años. Es un proceso que se genera en Estados Unidos por un lavado de activos gravísimo, en el que fue detenido allá un sobrino de él que trabajaba para él. Ahora está preso acá en el Ecuador, me refiero al excontralor Pablo Celi, uno de los puntales del ataque a toda la estructura de lo que había sido el gobierno de la Revolución Ciudadana. Porque la Contraloría General del Estado lo que hace es auditar el manejo de fondos. Y la Contraloría General del Estado lo que hizo acá es nombrar o conformar cuerpos ad hoc que se dedicó a establecer responsabilidades. Y otra cosa muy grave que hizo la Contraloría General del Estado es financiar medios de comunicación para que sitúen, para que posicionen los esquemas de persecución. Ya vieron ustedes el famoso cuaderno de Pamela Martínez, ya les voy a indicar yo las anotaciones que supuestamente generan la verificación de lo que Pamela establece como responsabilidad para la condena por el caso Sobornos. La Contraloría General del Estado fue el auspiciante de una obra de teatro que se efectivizó en Quito y en Guayaquil durante los días en los que nosotros estábamos en la audiencia de juzgamiento de ese caso. A esos extremos llegaron. El cuaderno de Pamela se llamaba la obra, que la Contraloría General del Estado, con fondos públicos, le financió a un grupo privado, que son los mismos que fueron a acosar al expresidente Correa y su familia en Bélgica, para que la implementen en los teatros de Quito y Guayaquil, cuando estábamos en plena audiencia de juicio. Pasen, por favor, esa lámina. Cuando se termina de entender hasta dónde es capaz el medio de comunicación, los grandes medios corporativos, sobre todo en el Ecuador, se dedicaron a trabajar de una manera coordinada que realmente, si fuese para el bien, sería de aplauso, pero como fue tan ruin, tan miserable la forma en la que actuaron, creo que, vuelvo a decir yo y tomo las palabras del expresidente Correa, tienen que ser enfrentados, tienen que ser regulados, porque no podemos permitir que jueguen así como jugaron con nuestra honra. Ya van a seguir viendo un par de ejemplos, no me voy a tomar mucho tiempo. Ya Rafael nos ha puesto tantas cosas claras que yo creo que no tengo mucho que decir. Pero luego, la otra pata de Loafer, una absolutamente innecesaria, digamos, absolutamente necesaria pata de Loafer, es el de la función ejecutiva, es el del poder del Estado, es el del presidente y sus ministros. Por favor, pásale. Los funcionarios de alto nivel del gobierno de Moreno. Me voy a permitir leer una o dos láminas de las que están ahí. Moreno dice, está acá, al fondo a la derecha. Los correístas pagaron a las bandas criminales de Quito para que salgan a asaltar, para que salgan a lesionar. El presidente de la República lo dijo en un seminario internacional durante los eventos de octubre del 2019, que terminaron con un saldo
de 12 muertos, 1000 heridos, entre ellos 30 personas con pérdida de uno de los ojos y de otras, una cantidad exuberante de afectaciones. Al otro lado, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena. Ecuador tiene topos correístas en todo el sistema de gobierno. Nosotros en el Ecuador, entre mediados del 2018 hasta finalizar el gobierno de Moreno, fuimos víctimas como colectivo de una purga, de una persecución, desde los más sencillos funcionarios de gobierno, como decía Rafael, bastaba un like o un retweet, ahora en la época de las redes sociales, para que funcionarios jóvenes, funcionarios que recién empezaban, terminen perdiendo sus cargos, terminen perdiendo su tranquilidad, porque muchos de ellos terminaban siendo procesados. Hemos hecho un levantamiento de información que determina que son alrededor de 300 procesos que nacen de Contraloría, de esos alrededor de 120 procesos han terminado en la Fiscalía y todos esos que restan están llevándose a través de procesos civiles y administrativos que terminan generando juicios coactivos contra esas personas que están recién empezando, recién generando una vida, terminan perdiéndolo todo por defenderse de la persecución y con el miedo permanente de que en cualquier momento eso puede escalar a nivel de la Fiscalía y terminas preso por haber sumillado un documento o por haber autorizado o justificado la generación de una gestión pública. Realmente ha sido una etapa muy compleja. Este es el ejemplo de hasta dónde han sido capaces de ir. Los líderes correístas detenidos denuncian la persecución de Lenín Moreno, por supuesto que la empezamos a denunciar. Y los medios de comunicación enseguida generaron, junto a los miembros del Ejecutivo, ya están viendo ahí que inclusive atentaban a la democracia diciendo que era un riesgo ser candidato del correísmo, porque todavía había procesos penales que instaurarnos y porque todavía había cosas que hacer contra nosotros. Pásenle, por favor. Y la tercera pata de Loafer, la final, la terminal, la función judicial. En la lámina siguiente ustedes van a ver cómo inmediatamente se empieza a plasmar así las fotografías de los actores. Cuando el juez, cuando el fiscal, cuando el procurador actuaba de acuerdo a los intereses, pues las fotografías lo determinan, eran grandes jueces, eran grandes jurisconsultos, la fiscal recibía premios por doquier. Cuando alguno de ellos tenía o cometía la osadía de querer hacer justicia, lo que empezaban inmediatamente es a ser linchados mediáticamente. Miren los tweets de personajes que ahora son parte permanente del quehacer político del Ecuador. Fernando Villavicencio, quien encabeza un espacio de supuesto periodismo de investigación, eso le valió llegar a la Asamblea Nacional desde donde ahora replica esto con la capacidad que le genera la propia Asamblea. Dice, alerta roja, caso sobornos, acorralados Rafael Correa y Vinicio Alvarado recusan a jueza Camacho, efectivizar garantías, efectivizar mecanismos procesales para los medios de comunicación, para el gobierno y para los jueces mismos, era buscar impunidad. Apelar, casar, recusar, impugnar testimonios, se transformaron en razones para que los abogados seamos acusados también de ser mafiosos. Ya no eran solamente los políticos, sino también empezamos a ser perseguidos los defensores. La siguiente lámina, por favor. Como ya se sentía el apuro, como ya se sentía la urgencia, la necesidad de avanzar con estos procesos, como decía Rafael, se vino la pandemia. Las audiencias de juicio del caso Sobornos las tuvimos entre enero y abril del año 2020. En esos meses, al final, los últimos días de audiencia, ya no se pudo hacerla de forma presencial.
Terminamos la audiencia, los jueces tenían que volver a convocar para leer el fallo, porque era un proceso que constaba de casi 300.000 fojas, no podían resolver inmediatamente, pero ya empezó a sentirse profundamente la presión de los medios de comunicación, del poder ejecutivo, para que esa sentencia salga pronto. Empezaron los rumores de que había jueces que estaban queriendo favorecer al correísmo, que estaban queriendo permitirnos a nosotros osar buscar la justicia. Y los jueces, tal como lo han relatado acá, a pesar de que hubo una orden, una disposición del Consejo de la Judicatura, el ente administrativo de la función judicial, de que se suspendían absolutamente todos los procesos, excepto las prelibertades, excepto las apelaciones de prisión preventiva, eso era lógico, excepto los procesos que están por prescribir o caducar, todo lo demás debía suspenderse. Y para que uno de un proceso no se suspenda, se requería una decisión motivada de los jueces. Sin ninguna motivación, somos convocados nuevamente para la lectura de la sentencia del caso Sobornos, cuando el caso Sobornos, primero, que no podía prescribir, porque nuestra Constitución prohíbe la prescripción de los delitos como el cohecho, y segundo, que no requería la presencia de los acusados, porque nuestra Constitución prevé el juzgamiento en ausencia en los delitos contra la administración pública. Es decir, sin ninguna justificación jurídica, esta audiencia fue convocada para que se nos lea la sentencia para poder ganar tiempo. Somos convocados y después, en plena pandemia, tuvimos que salir de nuestro confinamiento, tanto que a los abogados nos autorizaron a movilizarnos, nos dieron salvoconductos. Si estaba todo suspendido, era para obligarnos a nosotros a atender las diligencias del caso Sobornos. En ese proceso es que yo me contagio de coronavirus. Yo llevo el coronavirus a mi casa, a mi familia, y sin embargo, los medios de comunicación pretendieron posicionar que yo estaba mintiendo sobre la enfermedad para poder aplazar la audiencia del expresidente Correa y para que no tengan tiempo de condenarle a tiempo para que no pueda ser candidato. Llegaron al colmo de convocar a mis médicos a la audiencia y hacerles reconocer la gravedad de mi situación bajo juramento, en audiencia pública, en persona. Y esto determinó, por supuesto, yo no tuve un COVID grave, mi COVID fue moderado, tuve muy altas fiebres, pero como yo podía hablar, los jueces, creo que ya inclusive en tono de burla, dijeron que si es que me agoto o me falta el aire, les haga saber para suspender la audiencia unos minutos y que yo pueda recuperarme. A ese nivel de perversión, a ese nivel de maldad, llevaron los jueces este tema. Si nosotros entendemos, pásale por favor. Ay, perdón, regrésale por favor. Como les había dicho, en la parte central de esa diapositiva está el cuaderno de Pamela. Esas son las escrituras que se utilizaron. No sé si se alcanza a leer, pero yo les quiero leer lo que dice ahí, porque esta fue una de las principales alegaciones que hicimos, que junto al hecho del tiempo en que fue manufacturado el cuaderno, acabaron generándole a este personaje la necesidad de cambiar su testimonio anticipado. Había dicho que era una especie de diario y luego tuvo que salir a reconocer que era del 2018. Y como dijo el expresidente, después a mí me dijo que lo hizo en la cárcel y que lo hizo para poder justificar la colaboración eficaz, que es una figura que se ha pervertido a niveles inimaginables, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica, como ya lo vivieron ustedes. El cuaderno dice: hoy vino a mi despacho el propio Alexis Mera. Todo el edificio La Unión sorprendió de su presencia. Me pide, hace signos, no dice la palabra, ¿será una trampa de este señor? Esto es lo que se supone que estaba escribiendo una máster en Derecho Constitucional, asesora del Presidente de la República, cuando veía llegar a sus oficinas al secretario jurídico de la Presidencia. ¿No les parece el diario? Por eso le pusimos como nombre el cuaderno de Hello Kitty. Esto es lo que utilizaron para sentenciar por influjo psíquico al expresidente de la República más importante que ha tenido mi país. Nosotros impugnamos en el proceso
Eso quería decirles yo algunas cosas que las tuve que vivir como abogado. Pamela escribe esto como un diario. Dice, hoy estuvo aquí. Dice, ayer hablé con el vicepresidente. Dice, mañana tengo que despachar con Rafael. Y después, en su testimonio, dice que lo escribió 6 años después. Y que lo hizo por un impulso y que sacó un cuaderno de su cartera en el avión que le transportaba de Quito a Guayaquil. Si ustedes se fijan, en la siguiente página que está ahí mismo, están las cantidades, las supuestas cantidades que representan los sobornos. No sé ustedes, no sé si en este auditorio hay alguien, yo no puedo acordarme cuánto fueron los centavos con los que pagué ayer el taxi. Pero la señora dice, por ejemplo, 48,383,11. Esto escribió 6 años después. Y con esto están sentenciadas 20 personas. Este es el nivel de perversión con el que la justicia se ha manejado en el Ecuador y el nivel de perversión con el que, para el que se han prestado los operadores políticos y los operadores jurídicos en mi país. Pasemos, por favor. Después viene este componente. No voy a referirme a lo que cada uno de los perseguidos, de las víctimas, han tenido que vivir, pero voy a referirme un poquito, pásale por favor, a lo que me ha tocado a mí. En el centro dice Fiscalía General del Estado comunicado. Como les relataba el expresidente Correa, nosotros hicimos una pericia internacional de los supuestos archivos que justificaban supuestamente la investigación que se hizo. Esta investigación, este peritaje, determina que los archivos existieron entre el 2012 y el 2018. ¿Cómo podía la Fiscalía explicar que aparezcan en mayo del 2019 en una computadora que allanaron en la Presidencia de la República, si ya existían un año antes? La Fiscalía inoculó en una computadora escogida al azar para decir que esa era la computadora de Laura Terán. Como nosotros tuvimos acceso a la evidencia, yo le solicité a los jueces que acepten esa prueba nueva y que suspendan la audiencia, pericien en el Ecuador con peritos ecuatorianos de esa pericia internacional que iba a demostrar que todo era una manipulación probatoria más allá del cuaderno de Hello Kitty. Los jueces me niegan y la Fiscalía lo que hace es amenazarme. En ese comunicado de prensa que lo hizo público en sus redes y en los medios de comunicación, para decir que yo pretendo engañar a los jueces y acusarme de fraude procesal. Esto es lo que hemos tenido que enfrentar, este es el lawfare junto al lado humano que ya nos ha planteado el presidente Correa, esto es lo que nos toca discutir. Mis correos estaban permanentemente asediados y hackeados. El paper, el análisis del alegato que nos hizo el profesor Roxin, seguramente llegó a manos de la Fiscalía, seguramente llegó a manos de los jueces. Yo tengo una denuncia penal, bueno, yo tengo 11 denuncias penales en el Ecuador planteadas a título personal contra la fiscal, contra los jueces, contra los miembros del Ejecutivo, del Gobierno. Ahí se enteraron que Roxin decía que no existe autoría por dominio de organización en un tema como el que estaban planteando, que no existe organización, que si esa fuese una organización, entonces nuestra constitución era el manual de la organización criminal y nuestros funcionarios, ministros, eran los fungibles de esta organización. Los abogados me van a entender. Lo decía con una claridad tan meridiana que por eso, rompiendo todo esquema de principio de congruencia, los jueces nos sentencian por una cosa distinta a la que plantea la Fiscalía en su acusación, rompiendo todo principio de debido proceso y derecho a la defensa, y además recurriendo a esa figura absurda de la instigación, de autoría mediata por instigación a través de influjo psíquico, es decir, destruyendo lo poco que se había logrado construir de soberanía y de respetabilidad en nuestro sistema de justicia. Por eso ya nos va a hablar mi querido profesor Ludo sobre lo que significa internacionalmente enfrentarse también a la vergüenza de que los países afuera vean al Ecuador como una aldea donde no entendemos ni siquiera lo que significa legislar, lo que significa procesar y sobre todo lo que significa sentenciar. Por eso tenemos un expresidente, el expresidente más importante de nuestra historia, sentenciado por influjo psíquico
para vergüenza de la mayoría de los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Gracias a usted por explicar el caso Sobornos con mucha claridad. Ahora terminamos con la contribución del profesor Enebel y después tendremos un ratito para las últimas preguntas y una conclusión, si quieres. Gracias. Gracias, gracias, Josheba. Creo que el punto principal ya ha sido tratado. Ahora solo voy a destacar uno u otro punto muy rápidamente sobre el derecho internacional. Voy a intentar hablar en español y por eso pido disculpas a sus oídos, porque creo que voy a mutilar un poco la lengua. Pero voy a intentar, de nuevo. La cosa es que voy a hablar a título personal y no en el nombre de las instituciones en las que estoy afiliado, y voy a limitarme a destacar desde el punto de vista del derecho internacional las cuestiones principales que plantea la situación en Ecuador, la situación de Lawfare. Desde una perspectiva externa, el Lawfare en Ecuador sigue varios patrones clásicos, típicos, de uso del derecho con fines políticos. Primero, acto uno, la toma de poder neoliberal. Eso es un punto y un acto político que no es un asunto de derecho internacional, pero es el acto primero. Toma del poder. Acto 2, la organización de una casa de brujas de los adversarios políticos, con una retórica populista que culpa el anterior gobierno de todos los problemas y desafíos del país. Acto 3 es la organización de simulacros de juicios. El tercer acto es la organización de juicios de exhibición que no van a respetar las garantías judiciales. Por lo tanto, el derecho internacional será relevante para determinar las condiciones de las elecciones democráticas, es claro, para proteger los disidentes políticos de la persecución y también para sancionar los juicios políticos que violan los derechos humanos. Pero en mi opinión, estos son los tres actos principales que son necesarios para los juicios políticos, para los lawfare: un acto político, la toma del poder; un acto psicológico y físico, la persecución y manipulación de la opinión; y tercero, un acto jurídico o actos jurídicos que son juicios de exhibición. Me gustaría señalar tres problemas principales del derecho internacional que se pueden identificar en Ecuador. Hay cientos de problemas de derecho internacional en Ecuador, pero voy a identificar y destacar tres. Primero, el abuso de Interpol y de las alertas rojas. Segundo, la violación sistemática de las normas de un juicio justo y de las garantías judiciales. Tercero punto, la violación de los derechos políticos, individual, pero también colectivos. Sobre el primer problema del derecho internacional es la instrumentalización de Interpol. Uno de los instrumentos favoritos de las autoridades del lawfare es Interpol. Interpol es una organización policial, no es una organización judicial. Entonces es bastante fácil de usar eso y de emitir una alerta roja
contra un disidente político. Entonces, por supuesto, en teoría, deben cumplirse ciertas normas para utilizar este tipo de mecanismo. Tiene que respetar derechos humanos, tiene que ser seguro que no se va a usar eso con un objetivo político. Sin embargo, es claro que Ecuador ha abusado y manipulado sistemáticamente el sistema de notificación Rojas con fines puramente políticos y violando los derechos humanos con el sistema de Interpol. Los objetivos son impedir que el adversario se mueva. Segundo, impedir que el adversario político ejerza sus derechos políticos, porque no puede regresar en su país. Tercero, dañar su reputación. Y finalmente, es facilitar las detenciones arbitrarias en algunos casos. Segundo punto es las violaciones del juicio justo, que es una práctica sistemática en Ecuador también. En este contexto del proceso contra Rafael y contra otros aliados del presidente Correa, es fácil identificar una serie de violaciones de los derechos humanos que marcan sistemáticamente todo el proceso. Aparte del hecho, que es importante, pero aparte del hecho que no hay pruebas, no hay pruebas, nunca, las principales violaciones técnicas, emblemáticas, son violación del derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, la violación de la presunción de inocencia, la violación de diferentes garantías judiciales, y además es claro que hay la violación del derecho de la defensa, la violación del derecho de todo acusado a estar presente durante su juicio, la violación del derecho de los acusados a interrogar a los testigos, la violación también de la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal. Además de eso, y dentro de eso, hay dos, me gustaría destacar dos aspectos emblemáticos de estas violaciones. Primero, el problema de la independencia judicial en Ecuador. Eso es un problema enorme en el contexto de Ecuador, porque no hay, me parece, independencia de los jueces. Y entonces me parece que la misión de los jueces en Ecuador no era de juzgar, pero era de condenar directamente Rafael Correa y también los aliados. Sin una justicia independiente no se puede hablar de juicio justo. Segundo punto que quiero destacar es la violación, eso es increíble, de un punto de afuera, pero es increíble eso, la violación de la inmunidad presidencial. Creemos que Rafael Correa está protegido por la inmunidad presidencial, no yo creo, pero es la Constitución que dice eso, por las denuncias de hechos cometidos durante su mandato. Eso es muy claro. Y si hay duda, el duda tiene que ser en el favor del acusado en derecho penal. A menos que me presentan las resoluciones de la Asamblea aprobadas que levantan la inmunidad presidencial, pero creo que no hay, pero a menos que me presentan estas resoluciones, me parece claro que los jueces
que juegan Rafael Correa y en diferentes casos, especialmente en Soberanos, no tienen competencia para hacer eso. Eso, de un punto de derechos humanos, de derecho internacional, eso me parece muy claro. El tercer problema que de derecho internacional que tengo que destacar es la violación de los valores del Estado de Derecho y de la democracia. Por último, no olvidamos que la finalidad de los juicios políticos es eliminar a un enemigo político, impedirle participar en la vida política de su país. Entonces, hay dos aspectos de las violaciones de los derechos políticos en este tipo de situación. En primer lugar, se violan los derechos políticos individuales, ¿okay?, de las personas afectadas, eso es muy claro. Y en segundo lugar, y tenemos que hablar de eso también, es que se viola también los derechos políticos colectivos de los votantes. Este tipo de lawfare va a destruir el proceso democrático y va a destruir también el Estado de Derecho y sus fundamentos. Eso para el abogado internacional, este tipo de violación es un desafío también porque implica derechos políticos y eso es muy difícil de argumentar sobre este tipo de derecho, pero es claro aquí. En conclusión, para mí es claro que aquí hay una lista muy larga de violaciones de derechos humanos y de derecho internacional en los casos sobre los cuales hablamos. Creo que si vamos a reflexionar juntos durante dos días sobre los desafíos jurídicos del lawfare, podríamos empezar una reflexión juntos a partir del caso ecuatoriano, pero no solo, sobre estos tres desafíos que merecen una reflexión. Primera, la instrumentalización del Interpol. Segundo, las violaciones de las garantías judiciales y tercero, las violaciones de los derechos políticos. Gracias por su atención. Gracias, Ludovic, por tu ponencia sobre el derecho internacional. Si hay algunas que tienen preguntas, podemos. Aquí hay tres. Cuatro. Gracias, buenas tardes. Por favor, dicen a quién adresa su pregunta. Dirigida específicamente al presidente Correa. En primer lugar, agradecerle su ponencia, sus palabras. Darle toda mi solidaridad, toda mi admiración y mi cariño y preguntarle concretamente, sabemos quiénes lo atacaron, quiénes fueron injustos, quiénes fueron los corruptos, me gustaría saber quiénes lo apoyaron, quiénes lo siguen apoyando, quiénes lo contienen, quiénes lo ayudan. Sí, mira, pese a 5 años de persecución brutal, donde nos robaron el partido político, discurso único, a los medios de comunicación públicos, votaron a todo el personal y metieron a los periodistas más deshonestos, más corruptos, más odiadores, para que todo el día hablen mal de nosotros. O sea, ya no hay alternativas fuentes de información, solo hay la misma fuente en todos lados. Pese a eso, somos de lejos la principal fuerza política del país. ¿Y por qué siguen con el lawfare? Porque si tú quieres destruir a alguien políticamente, que no es peligroso, que no tiene el apoyo popular, lo mejor es que vuelva al país y lo derrota en las urnas. Es porque saben que si vuelvo al país les gano todas las elecciones. Entonces, eso te reconforta mucho. Como yo dije en mi intervención, creo que es mucho más la gente que nos quiere que la gente que nos odia.
El problema es que esos que nos odian, sí son los más poderosos, contra eso luchamos. Y lo que sí duele, no sé, vanidad o elemental dignidad, es que cuando en tu vida has sido tan prolijo con los recursos públicos, yo soy el peor, en la vida privada, mi mujer me vive retando, ¿no? Soy el peor comerciante, si compro algo a 10 lo vendo a 5 y pidiendo disculpas. Pero cuando son recursos públicos, soy el mejor negociante del mundo, la renegociación de la deuda externa, renegociación de los contratos petroleros. Como te dije, me están acusando por $6,000 de soborno y dejamos $2,500,000 de regalo. O sea, son locuras realmente. Entonces, que de todos modos un porcentaje de la población crea que tú eres corrupto, sí realmente duele e indigna. Pero supongo que así es la lucha. Así que yo creo, tengo la fe absoluta que la historia pondrá las cosas en su lugar, pero el presente ya la está poniendo, y eso es parte del desafío, que el presente ponga las cosas en su lugar, demostrar que los corruptos siempre fueron ellos, que prevalezca la verdad y sobre todo, recuperar Ecuador, no solo para su pueblo, sino para la patria grande. Gracias. Hola, Mashi, ¿cómo estás? Desde Ecuador. Te saludo a un compatriota. Fausto, ¿cómo estás? Hola, gracias, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. ¿Puedes repetir tu nombre, por favor? Daniel Chamorro. Hola. Quería preguntar, haciendo una reflexión primero, esta persecución, ¿sí? Todo este aparato que se ha gestado en el Ecuador, ya no solo afecta a gente que está en la política, sino también ya gente común, porque ahora cualquiera se lo puede meter preso. Tenemos el caso de Olavini, por ejemplo, ¿no? Tenemos gente que está en la cárcel, hoy si es un enemigo o cualquier persona, a la cárcel del litoral, porque hay una crisis tremenda carcelaria en el Ecuador. ¿Qué nos queda en Ecuador primero? Porque se han tomado todo, el Consejo de la Judicatura, se tomaron la Corte Constitucional, se ha tomado todo. ¿Qué nos queda? ¿Qué hay en el Ecuador algo que sea independiente? Y por otro lado, internacionalmente, ¿hay algo que se pueda hacer? Porque claramente la OEA de Almagro no responde más que a sus propios intereses, ¿no? El Ecuador ha sido sancionado por tener prisión preventiva en reiteradas ocasiones, ¿sí? Hay algo, me imagino que va a tener consecuencias internacionales, ¿no? Por este tipo de ultraje a la justicia. Quisiera saber cuáles serían. Muchas gracias para Fausto, Daniel, gracias por estar aquí. Rafael, y gracias. Muy buenas tus preguntas. Sí, tienes toda la razón. Los abusos han sido tan grandes que el mal ejemplo se refleja. Aunque no crean, eso yo lo viví en la presidencia. El buen ejemplo se refleja, pero el mal ejemplo también. El mal ejemplo de Lenín Moreno, de su corrupción, venalidad, canallada, etcétera, se transmitió a la gente común y corriente, a ciertos grupos. Es increíble. Y el mal ejemplo con el lawfare, al canciller Ricardo Patiño le sacaron orden de prisión por un discurso en un evento partidista, ni siquiera público, en un local cerrado. Llamó a la resistencia combativa, incitación a la rebelión, orden de prisión. Está asilado en México. A la presidenta de la Asamblea Nacional, expresidenta Gabriela Rivadeneira, en octubre del 2019, las protestas por el alza de las gasolinas que juraron no subirla, invocó la muerte cruzada, anticipación de elecciones, figura constitucional, artículo 130, numeral 2, cuando lo llama a esa muerte cruzada la Asamblea, artículo 138, cuando llama al presidente de la República. Invocaron un principio constitucional, incitación a la rebelión, prisión preventiva, se tuvo que refugiar en la Embajada de México, está asilada en México, y a su padre, ¿no?, lo acusaron de ser el lavador de dinero de Gabriela. Salió el presidente Moreno, sinvergüenza, no sé si era cadena nacional, en televisión nacional, es decir, ya descubrimos al testaferro Gabriela René de su padre, una persona adulta mayor, la llenaron la casa de Gabriela delante de sus hijos. Bueno, un año después fue sobreseído, todo era una calumnia y nadie publicó nada. Estuvo preso el papá de Gabriela René. Entonces, cuando rompes todo límite de escrúpulos, eso, la gente cree que es la ley de la selva y que, bueno, volvimos a que sobrevive el más fuerte. Y los jueces creen eso, los jueces provinciales, etcétera. Y sí, tú tienes toda la razón, Daniel, se vive una zozobra permanente, una inseguridad jurídica terrible, que le pasas un dinero a un juez, ya,
y mete preso sin pruebas a cualquiera, porque ya saben que metieron preso sin pruebas a Correa, que hay pruebas de evidentes de fraude procesal del juez que nos condenó y no pasa nada, entonces se sienten impunes. Entonces eso ha generado una zozobra, una inseguridad jurídica terrible y amedrentan, ¿no? Te meten un juicio y entonces yo ya hablé con el fiscal para que te allanen y como vieron que allanaban las cosas, entonces la gente se asusta, se somete siendo inocente, pero para evitar males mayores. Entonces la situación es verdaderamente grave. ¿Cómo solucionarlo? No nos engañemos, lastimosamente perdimos el poder por la traición y nunca me lo perdonaré, nunca me lo perdonaré. Y perdimos en abril 11 por nuestras propios errores y tampoco me lo va a perdonar. Yo siento una responsabilidad con mi pueblo y con América Latina. Creo que le fallamos. Mira que se recuperó Bolivia, se recuperó Argentina, se va a recuperar Brasil. Perú fue una sorpresa, probablemente se recupere Chile. Demos la bienvenida a Chile porque creo que nunca estuve en esa línea progresista totalmente. Honduras se ha recuperado después de 12 años y nosotros no lo logramos. Cualquier cosa puede pasar, el gobierno está muy mal, pero incluso en el máximo periodo de tiempo que podemos esperar, el 2025, tenemos que recuperar el poder político. Eso es lo que no se entiende. Correa, un ambicioso, lo que quiere es el poder. Es el discurso del status quo. Ellos saben que sin el poder político no se puede cambiar la realidad de nuestros pueblos. Ellos son los que tienen los poderes fácticos, económicos, mediáticos, sociales, militares, religiosos, extranjeros. Captando el poder político empiezas a tener un poquito de poder para poder enfrentarlos. Pero nadie se engañe. Para cambiar la realidad de nuestros países, cambiar la desigualdad, la pobreza, las condiciones socioeconómicas, eso solo se va a lograr a través del poder político, el poder del Estado, no con beneficencia, no con solidaridad espontánea. Siempre va a ser necesario, pero jamás suficiente. ¿Ya? Entonces ese es el desafío. O sea, por eso se busca el poder político y también para remediar todas estas injusticias, no te engañes. Va a pasar, es como le pasó a Evo Morales, de todo lo que lo acusaron. ¿No? Tuvieron una victoria arrasadora, a la semana se le cayó la orden de prisión y a los pocos meses se le cayeron todos los procesos contra él. ¿No? Aquí en Argentina ha durado un poco más, pero aunque sea, ya Cristina tiene más margen de acción que en el gobierno de Macri, donde todo estaba tomado. Entonces, no te engañes, esto cambiará, o a nivel internacional, y esa es la segunda parte de mi contestación a tu segunda pregunta, que toma años, pero lo más rápido es recuperando el poder político. Recuperando el poder político, los jueces corruptos no se atreverán a ser corruptos. ¿Ya? Los jueces temerosos ya no tendrán miedo y se hará justicia. Pero esto pasa por una cuestión política, recuperar el poder político. Y lo segundo, ¿qué se puede hacer a nivel internacional? Esto, dar a conocer. No se ha conocido todo esto. Tenemos quejas en la Comisión Interamericana, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lastimosamente, eso toma tiempo. Vamos a ganar todos esos procesos, pero toma tiempo, dinero, recursos, etcétera. Y yo creo que di algunas sugerencias en una pregunta anterior, hablando, pues, por ejemplo, un verdadero sistema latinoamericano que vele realmente por los derechos humanos, por la democracia, por el Estado de Derecho, y no permita, pero con una sola moral, no con la doble moral de la OEA, no con la doble moral miserable de un Almagro, con una sola moral, sea guardián ese sistema latinoamericano de todas las cosas que te he mencionado, más cuestiones como controlar el poder mediático, hemos sido reiterativos, porque es el problema, nada de esto hubiera podido suceder. ¿Tú crees que un juicio tan ridículo como sobornos, imposible en Estado de Derecho, hubiera ocurrido con una prensa razonablemente decente? Pero ellos aplauden esta tontería. Y cuando es demasiado ridículo, ni lo menciona. El influjo psíquico no lo ha mencionado. Solo ha mencionado que Correa dirige una organización criminal dedicada a los sobornos. Pero no dicen que por instigación a través de influjo psíquico, porque quedan en ridículo. Entonces esto pasa también por controlar, regular ese poder sin contrapoder que se llama medios de comunicación, hacer los que cumplan su rol en la sociedad, que es de guardián de la verdad. Y te había dicho esta propuesta concreta, poner la verdad como un derecho humano, para que nunca más nos manipulen, para que nunca más cosas tan absurdas como un caso sobornos puedan ser viables en nuestra patria grande. ¿Okay? Buenas tardes. ¿Se escucha?
Buenas tardes, bienvenido, un honor estar aquí escuchando y tratando de aprender no solo de los malos tratos y de los malos tragos, sino también de diseñar alguna estrategia de construcción. ¿Es posible generar en América Latina una estrategia de construcción que nos permita enfrentar no solo el imperialismo norteamericano, porque ese lo tenemos en, no solo a las puertas de la casa, sino dentro de la casa, en muchos lugares? Acá hay bases norteamericanas en varios lugares del territorio y eso genera una presencia y una amedrentamiento propio, pero me parece que también los países de Europa no dejan de ser por lo menos prescindentes en estas cuestiones. Si no apoyan, en contra no están. Y eso me preocupa, me angustia un poco ver un futuro en América Latina muy complicado, muy difícil, y desde dónde poder construir. Hay un comentario. El general Perón en el 55 también sufrió la desperonización del país. Así que en eso también tenemos alguna ventaja de autoría. Prohibieron hasta pronunciar el nombre, por decreto, del general Perón. Por si acaso, algo similar nos ocurrió. Si sabes que prohibieron en las elecciones que utilicen mi imagen, en la propaganda salga yo con mis candidatos, porque había perdido, estaba sentenciado por corrupto y había perdido mis derechos políticos. Pero no de los derechos políticos del que quiera utilizar mi imagen. Entonces, prohibieron utilizar mi voz. Había audio donde decía, bueno, a votar todos prohibieron. ¿Cómo sabían que era mi voz? Entonces, bueno, yo no soy ni la sombra de General Perón, pero algo similar nos ocurrió. Mira, tu pregunta va mucho más allá del offer, y tienes razón en algo. El offer es una de las tantas expresiones de la lucha por el poder mundial. La gran lucha, yo te diría, entre el capital y los seres humanos. Entre el beneficio de las élites y de las grandes mayorías. Y una lucha constante, en la que ellos van a utilizar todos los instrumentos para mantener el status quo. Al mundo yo le llamo el imperio del capital, lo rige el capital, los intereses del capital. Y hay cosas que asumimos como normales y son cosas escandalosas. Las garantías, que cuando haces un préstamo, lo que ocurrió en España, ¿no? Ellos mismos te buscaban para darte préstamo cuando tenían exceso de liquidez, por el exceso de liquidez había subido el precio de las casas, te daban 300.000 dólares para comprar una casa que valía 200.000. Explota la burbuja, te quedas sin trabajo, tienes que entregar la casa que está más como garantía, pero no extingue el préstamo, solo 200.000, y debes 100.000 euros, y no tienes ni dónde vivir. O sea, eso lo aceptamos como normal, como técnico, es populista, están en contra de eso. Eso es intolerable. Es la total supremacía del capital sobre los seres humanos. El riesgo debe ser compartido, a lo sumo, porque moralmente el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Claramente hay una crisis, y económicamente es hasta economía boba. Porque llegan al peor de los mundos y buscan el bien común. Bancos repletos de casas vacías, que no necesitan, y gente que necesita casas sin casas, ¿no? Entonces, pero ese es el mundo, y todo es así. Todos estos tribunales de inversiones, de protección de inversiones, y lastimosamente, Europa, la gran Europa, la Europa de la Ilustración, también está dominada por ese capital. Y yo te diría que en este momento es más liberal que Estados Unidos, ¿ya? Y obviamente Estados Unidos. Entonces, la lucha. ¿Cómo debemos enfrentarlo? De muchas maneras, buscando nuestro propio camino, no copiando recetas internacionales, el Fondo Monetario, ¿no? Que lo que quiere es imponerte el neoliberalismo, pero ¿a quién beneficia el neoliberalismo? Es un absurdo en la región más desigual del mundo. Suponte que el que quiera creer en el neoliberalismo, yo no creo en eso, porque tiene mucho que ver con individualismo. Yo creo en la comunidad, en la sociedad. Ser feliz, no puedes ser feliz solo, tienes que ser feliz con los demás. Cualquier concepto de justicia verdadero, yo sé que han hecho torturas de ciertos conceptos para derivar principios de justicia racionales y legitimar el liberalismo, Rawls y tantos otros, ¿no? Pero cualquier concepto de justicia tiene que ver al otro, tiene que ver con el resto, ¿ya?
Entonces, el liberalismo, ir a un concepto de justicia, es bastante difícil. Entonces, ¿por qué te decía eso? Se me fue la idea. ¿Por qué le estaba diciendo eso? ¿Alguien se acuerda? El cansancio. Sobre ¿qué hacemos con el involucramiento de Europa, Estados Unidos? Entonces, bueno, ya se me fue la idea por qué te decía esto, pero ya, a ver, era porque copiamos recetas del extranjero, ¿no? Y si queremos copiar, hagámoslo bien. Copiemos lo que hacían cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no ahora que son los países más desarrollados del mundo. Mira lo que... Porque tú has hablado del imperialismo. Y tienes razón, hay imperialismo. ¿Quién más que yo para ratificar? Que somos el patio trasero de Estados Unidos. Tienes razón, somos el patio trasero de Estados Unidos. Pero la primera pregunta que debemos hacernos los latinoamericanos es por qué nosotros somos el patio trasero y no ellos. Porque en época la colonia de América Latina era más rica que Estados Unidos. La gran diferencia aparece en el siglo XIX, cuando despegas el desarrollo aprovechando la revolución industrial de Estados Unidos y nosotros nos estancamos en el pasado. Nos estancamos en el subdesarrollo y ahora en el mal desarrollo, que es más difícil de solucionar que el subdesarrollo. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y si queremos copiar, hagamos lo que hizo Estados Unidos para salir de su desarrollo, no ahora que ha desarrollado. Y anda a ver que tuvo el sistema nacional, el National System, la escuela americana, the American School, algo muy parecido al estructuralismo que llegó a América Latina un siglo después. Buscaron sus propias soluciones. Ahora que están desarrollados, ahora que les conviene el libre comercio, ahora que son los dueños de los capitales, entonces la liberación de capitales, libre flujo de capitales. Ahora que producen conocimiento, sí, derechos de propiedad súper estrictos, pero antes eran los primeros en robar conocimiento, ¿no? Entonces, si queremos copiar, hagámoslo bien, copiemos cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no ahora que son los países, ahora que son los países más desarrollados del mundo. Yo siempre pongo como ejemplo, y perdona que esto me apasiona, una de mis especializaciones en el doctorado de Economía es Desarrollo, y creo que soy de los pocos PhD en Economía con especialidad en Desarrollo que tengo la oportunidad de dirigir 10 años un país en vía de desarrollo. Esto me apasiona, estoy escribiendo sobre esto. Por si acaso, si todo va bien, mi libro se publica en agosto del próximo año y Random House de Argentina. En todo caso, sí, tal vez, porque es Random House de Argentina. Yo siempre comparo el desarrollo, las etapas de desarrollo, como una carrera de Ironman, que tiene tres etapas, ¿no? La correr, nadar y la última etapa es ciclismo. América Latina es la región más desigual del mundo, pero no es la más pobre, es la clase media mundial. Los más pobres son África, ciertas regiones del sudeste asiático. Ellos están en la etapa de correr. Nosotros estamos en la etapa de nadar. Los países desarrollados ya están en la etapa ciclística. Pero nosotros queremos nadar con la bicicleta. Es un completo absurdo. ¿Okay? Buenas noches, Rafael. Primero que nada, expresar mi admiración. Uno de los mayores referentes políticos latinoamericanos para mí. La pregunta va... Bueno, primero quiero decir que coincido plenamente con el diagnóstico de los medios de comunicación hegemónicos, que son la génesis del lawfare. Sería imposible haber llevado a cabo el lawfare que se expandió por toda Latinoamérica sin la primera la siembra que hicieron los medios, preparando el terreno para que el lawfare pudiera ser posible. El pueblo no hubiese aceptado ese tipo de medidas si los medios hubiesen desnudado toda esa operatoria que hicieron con acusaciones falsas, los cuadernos y todas las historias que tejieron los testigos falsos. Si los medios hubiesen cumplido su rol, hubiese sido imposible llevar a cabo el lawfare. Entonces, yo digo, los movimientos populares tenemos desde hace mucho un déficit comunicacional que no hemos podido solucionar. Y mi pregunta es... ¿Cuál es su visión, o tu visión, yo tengo 74 años, creo que puedo tomarme esa libertad, de cómo deberíamos manejar los movimientos populares, la comunicación, sea con cooperativas de comunicación de radios comunitarias o en las redes? No tengo claro, porque nosotros lo único que tenemos claro es la militancia en las calles, pero el tema comunicacional... En su momento pudo tener alguna respuesta con la ley de medios, pero lamentablemente nunca se llegó a implementar en profundidad por las medidas cautelares y también una cierta debilidad en la forma de aplicarla, ¿no? Mi pregunta entonces era esa. ¿Qué piensa respecto de cuál sería la estrategia comunicacional
para que salgamos de este marasmo que estamos en donde no logramos llegar a formatear la idea, el sentido, la construcción de sentido que hacen los medios. Gracias. Bueno, cuando la compañera me preguntó algo relacionado con desarrollo, no estrictamente, me preguntó sobre desarrollo, pero cómo cambiar la realidad. Y eso pasa por desarrollarnos y tener, ser más poderosos en todos los sentidos, empezando por el sentido económico. Me apasioné con la respuesta porque es mi área. Comunicación no es mi área. Entonces, me gusta con mucha honestidad intelectual decirte, no soy especialista en esto. Lo que sí te puedo decir claramente es que, y hablando políticamente, ideológicamente, progresismo que no entendió, que tal vez el principal adversario es la prensa burguesa, hegemónica, no entendió absolutamente nada. Hay gente que quiere cambiar nuestros países, América Latina, pero contemporizando, sin confrontar a la prensa. Está soñando un imposible. Están ahí para ser los guardianes del status quo. ¿Cómo cambiar esa realidad? No lo va a permitir cambiar esa prensa. Entonces, lo primero, sí, continúa siendo regular, con legitimidad, con el derecho que tiene toda sociedad, a regular cualquier poder, sin contrapoder. Eso se llama ley, ¿no? Esa voluntad social de regulación, etcétera, se llaman leyes. Con una adecuada ley, los excesos de esa prensa y exigirle. Si tú exiges a cualquier empresario, cualquier comerciante, que no especule con el precio del arroz, etcétera, que no supere ciertos límites, ciertos excesos, ciertos abusos por el poder de mercado que tiene, con el poder, sin contrapoder que tienen los medios de comunicación, ¿por qué no se les puede regular y exigir que no superen ciertos límites? Que defiendan el derecho a la verdad, que respeten la verdad, y si no la respetan, los ciudadanos, no el presidente, no los ministros, tengan el derecho de exigir ese derecho, a su vez, que les digan la verdad. Entonces, yo creo que un primer paso sí es limitar cosas muy importantes. Por ejemplo, actualmente esa unión incestuosa entre poder mediático y poder económico. Nosotros rompimos eso, que es la espina dorsal del poder, pero derogaron todo, impidiendo que, por ejemplo, banqueros tuvieran medios de comunicación. Porque la estrategia era, hago mi emporio económico, adquiero medios de comunicación, no para informar, para defender el emporio económico. Cuando yo llegué a la presidencia, de los 6 canales nacionales, 5 eran de la banca. Si querías regular la banca, sabes la campaña criminal televisiva que ibas a tener en contra de las medidas, ¿no? Entonces, evitar esos conflictos de intereses, por ejemplo, la unión entre poder financiero y poder mediático. Hay muchas cosas más que te puedo decir. En todo caso, tú dices de los movimientos sociales, siempre los medios alternativos serán importantes, pero no nos engañemos, son hasta ahora marginales. Sigue siendo esa prensa hegemónica la que marca la pauta, y eso hace muy, muy difícil, mucho más difícil lo que debiera ser los cambios en nuestra región en función de los grandes beneficios, de las grandes mayorías. Entonces sí creo que es muy importante como primer paso regular ese poder mediático en función del bien común, en función de la verdad. Y de ahí existen una serie de medidas puntuales que no los quiero cansar, pero sí, impulsar mucho más medios comunitarios, mucho más medios verdaderamente públicos, cambiar en general la forma de propiedad de los medios de comunicación. Cuando son de propiedad privada, negocios de propiedad privada, cuando tengan el conflicto entre respetar el derecho a la información o el lucro, en toda forma, no solo el lucro monetario, sino buscar ventajas políticas, ¿qué va a prevalecer? Por definición va a prevalecer lo segundo. Entonces se trata también de cambiar la forma de propiedad o al menos dar mucha mayor participación a medios públicos, medios comunitarios. Pero es un proceso, ¿no? Y para que pueda darse ese proceso, el primer paso es adecuadas leyes que regulen este poder sin contrapoder, el poder mediático. Bueno, si les parece bien, vamos a darle un fuerte aplauso a Rafael y a los compañeros. Mañana los esperamos a todos y todas.